Espera. Center con la concejal. Bueno, pues muy buenas tardes a todos esos queridos oyentes de esta casa, de esta emisora de Radio Faro. Quien les habla, Neri Pérez. Aquí arranca, aquí estamos en el Centro Comercial Puerto Rico, concretamente en el municipio de Mogán y en el restaurante Center, que ya de entrada les tengo que decir que venía precisamente el propietario, doña Tania, ahora la presentamos, que la tenemos aquí al lado, enseñándonos un chuletón con una, a ver, creo que era como una, esto de, ay, me saldrá el nombre, como una empanada con queso, con, de verdad, porque ya recién comida ya a las 4 de la tarde, pero una pinta. Una pinta que, bueno, no les quiero contar. Tienen que venir ustedes precisamente aquí a probarlo en primera persona. Bueno, pues como les decíamos a lo largo de toda esta semana, esta temporada del Batiburrillo, pues queremos salir de nuevo a la calle. Siempre ha sido en Radio Faro algo en estar más en contacto pues con todos los vecinos y vecinas. Y el contacto al final lo da estar en la calle. Aquí tenemos los micrófonos, como les hemos dicho, en el restaurante Center, en el Centro Comercial Puerto Rico, y cada 15 días elegiremos pues una ubicación de todo este sur, sureste, Gran Canario, y estaremos ahí. Y también queremos que ustedes pues sean partícipes, pues vengan por aquí en un momento dado, no solo si quieren preguntar a los distintos invitados que tendremos en este batiburrillo de la calle cada 15 días, sino en un momento dado hasta participar. Este año Radio Faro va a abrir los micrófonos para absolutamente todo el mundo, y queremos, ¿vale?, lo deseamos, que ustedes sean partícipes. Al fin y al cabo, por eso realizamos este mundo tan bonito de la comunicación. Bueno, vamos a ver, hoy por WhatsApp no me van a poder participar, porque nos hemos ido a la calle, lo repetimos de nuevo. Pero bueno, ya conocen ustedes el correo electrónico de esta casa, info@radiofaro.es, para todas esas noticias, acontecimientos, al final lo que ustedes quieran comunicarle a esta querida y amada audiencia. A través de los digitales, ahí en tanto en Digital Faro Canarias como en Maspalomas New, tenemos a los compañeros en la redacción llevándoles toda esa información. Luego, ¿qué más? Y bueno, aquí a través de las redes sociales, cómo no, que ya nos están viendo desde hace rato, pues haremos partícipes a todas esas personas que nos siguen. Y para comenzar, y ya rápidamente, porque muy puntual, pero ella siempre, tenemos en este estudio, en el restaurante Center, en el Centro Comercial Puerto Rico, a la concejal de Presidencia, Empleo y Medios de Comunicación, doña Tania Alonso. Ustedes también la han visto en más de una ocasión en nuestra casa, en Radio Faro. Muy buenas tardes, Tania. Buenas tardes, bienvenidos al municipio. Estábamos hablándolo antes de abrir los micros. Este calor no se va, Tania. Y Mogán, en el año, ¿cuántas veces falta el sol en Mogán aquí? Yo creo que los cuento con una mano sola. Sí, ¿no? Y te sobran dedos. Me sobran dedos, seguramente. La verdad que hace una tarde fantástica, porque corre esa brisita que se agradece, ¿no? A pesar del calor, pero hace un día formidable. Bueno, además de doña Tania Alonso, que nos acompañará en esta primera hora de este programa, luego hablaremos, como no, con el propietario y el cocinero del restaurante Center. Doña Tania, anótese la receta que nos van a dar, para luego hacerla en casa. ¿Cocina doña Tania? Me gusta mucho, pero desgraciadamente lo practico poco. Porque estoy muchas horas fuera de casa, entonces no logro encontrar ese hueco, pero bueno, es uno de los objetivos que nos proponemos siempre, ¿no? Sí, ¿no? Sí, cada además, a mí me relaja cocinar. A mí me encanta cocinar, ¿sí? Pero el huequito, pues el fin de semana que aprovecha. Lo intentas buscar, aprovechas y haces la comida, pero
Tengo que acostumbrarme un poquito más a dedicarle más tiempo a la cocina. A la cocina. Bueno, pues aproveche usted a ver la receta que nos va a dar el cocinero de este restaurante y nos la hacemos en casa. Después le digo yo a usted cómo me quedó a mí y usted me dice cómo me quedó. Vale. Que no creo que nos quede igual que al cocinero, por supuesto. Eso no. Bueno, y luego de conocer un poquito más este restaurante y esa receta que nos van a facilitar para que todos en un momento dado la realicemos en casa, y si no queremos venir a disfrutarla aquí en esta fantástica terraza, tendremos una tertulia que vamos a realizar con las distintas ONGs de este sureste Gran Canario. Vamos a contar con la Asociación Benéfica Caruna, de Maspalomas, también contaremos con Hoy por Ti Gran Canaria, que viene desde el municipio de Telde. También estará con nosotros la ONG y ayuda social A Todo Suma Canarias, que viene de la zona sureste, concretamente de Santa Lucía de Tirajana. Y también tendremos en nuestro estudio, siempre me voy al estudio, pero bueno, es un estudio en la calle, exacto, un estudio en la calle, al proyecto vecinal de alimentos de Mogán. Queremos conocer, ¿no?, pues cómo están funcionando todas estas ONGs, qué es lo que demandan, y creo que va a ser muy interesante en un momento dado. En un momento dado, cómo podemos ayudarla, se plantea a través de Europa a partir del año que viene, desde el Banco Central Europeo de Alimentos, de que van a cambiar también esa manera de hacer llegar los alimentos a los distintos colectivos y ONG. Pues muchas cosas hablaremos con ellos. Tenemos que mandar un saludo muy especial al compañero Berto, que está aquí con todo el cablerío pendiente de que ustedes nos vean bien a través de internet. Y para que nos oigan, tenemos que mandar un saludo muy especial al compañero Yair Rodríguez, que lo tenemos en esos estudios, muy atentos a lo que estemos hablando aquí, para dar ya paso siguiente pues a música o a publicidad. De hecho, tenemos que decir que la música hoy del Batiburrillo la elige el compañero, así que espero que sea, o por lo menos del gusto de la directora, ¿eh? Ojito, qué sé yo, ¿se acuerdan de mí? Neri Pérez. Bueno, pues una vez dicho, y todas las personas que nos van a acompañar a lo largo de este programa, como ya les decíamos, doña Tania Alonso está aquí con nosotros, y vamos a comenzar, Tania, para que nos enrollamos más, ¿no? Como cuando aquel que quiera. Dice, cuando yo quiera, ¿no? Bueno, Tania, ya de entrada, después de esta, son años los que llevamos hablando contigo, desde esa primera entrada en el año 2015 en el grupo de gobierno del municipio de Mogán, pero doña Tania siempre ha estado en política social, mayores, siempre en la atención y al cuidado. ¿Qué ha pasado en este mandato que me ha cambiado usted a presidencia, empleo y medios de comunicación? Cuénteme. Bueno, como saben, tuvimos una mayoría absoluta, bastante holgada. Somos 17 concejales entre compañeros y compañeras y un poco. Es cierto que es mi materia, estudié sí. Trabajo social y a mí me encanta esa parte. Pero es cierto que llevaba durante 8 años gestionando las mismas concejalías, las cuales estoy encantada, pero había compañeros que también consideramos que descargar de alguna manera, porque eran muchas concejalías solo en una persona, en este caso en mi persona, y darle oportunidad también al resto de compañeros que se han unido con muchas ganas, asumir nuevos retos en esas concejalías. Siempre, por supuesto, tienen mi apoyo, al final claro. Yo estoy de alguna manera ayudándoles a aprender y a organizar, a un poco seguir los proyectos que de alguna manera se iniciaron y que nacieron con, en este caso, con el equipo que gestionaba y demás, y a continuar. Y además también es bueno que vengan compañeros con nuevas ideas, compañeras, y de alguna manera pues se han delegado lo que es las concejalías, claro. Al igual que otros compañeros que también se han delegado. Yo en este caso, la verdad que es un cambio bastante, bastante drástico, solo mantengo la parte de empleo, que también la gestionaba junto a la alcaldesa, a la compañera Onalia, pero es cierto que me han llevado completamente a un terreno diferente. Es cierto que uno, por cómo es, ¿no? Siempre digo que soy
aquí hablando llanamente, una enterada, porque me gusta aprender. Entonces me voy a todos los departamentos un poco a aprender. Y esto me permite sobre todo conocer una parte de la administración que de alguna manera lo escuchas de oído, pero más a meterme un poquito de lleno. Por ejemplo, cuando empecé, que nos cogía el tema de las fiestas del Carmen, con los compañeros de cultura, intentar ver el tema de la programación, ver cómo se desarrollan los proyectos, ver qué es mejorable, ver cómo coordinamos los servicios para que no haya ningún problema, conocer los presupuestos de esa parte. Es decir, vas aprendiendo cosas nuevas y al final yo tengo que adaptarme también y ayudar, sobre todo las primeras semanas fue sobre todo enseñar a los compañeros nuevos, que como decía yo, digo, este máster de 2 y 3 días que ustedes han tenido no lo tuve yo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces al final como que ayudas a coordinar a los compañeros y la verdad que yo me siento bien, pero al final es como un apoyo, ¿no? Claro. Casi que no dan un paso sin contar hasta que un poco de alguna manera acaban de llegar, pues de alguna manera pues cojan, como digo yo, cojan camino y un poco puedan ir solos, pero la verdad que se ha formado un buen equipo, tenemos reuniones prácticamente mensuales para coordinar sobre todo el calendario del 2024, que ya tuvimos la primera reunión para que esté todo muy muy bien detallado, no pisar las áreas, no pisarse los eventos, y es un poco lo que me ha tocado, pero también sé que un poco durante ya arrancado el curso en septiembre, como decimos nosotros, sí. Yo creo que en noviembre y diciembre probablemente Onalia, como digo yo, me va a apretar un poquito más. Seguramente llegará el momento y lo está esperando para aprender mucho más, porque al final esto es un objetivo de aprender y conocer y tocar otras materias, porque al final a mí me gusta y... Y siempre bueno, pero ustedes también siempre se han caracterizado desde el comienzo y usted sabe que desde esta casa hemos hecho un seguimiento a todas las políticas que se han ido implantando en el municipio de Mogán. Desde el comienzo un grupo joven, bien formado, liderado, como no, por Onalia Bueno, pero con unas ideas y unos objetivos muy claros. Desde el comienzo, de siempre, recuerdo ya desde los primeros meses de aquellos comienzos en el 2015, proyectos en marcha y en apenas casi 8 años, Mogán ya ha dado un cambio. Las ideas las teníamos claras y de por sí las tenemos claras, es decir, nosotros tenemos nuestro camino hecho y nuestro proyecto de futuro con objetivos a corto, medio y largo plazo. Si nos siguieron en campaña, estábamos lanzando vídeos de cómo veíamos un Mogán a 10 años vista, sí. Porque nuestro objetivo es seguir trabajando y seguir intentando ser nosotros, que consideramos que somos de alguna manera el grupo de gobierno que puede llevar a este municipio mucho más allá de lo que lo ha llevado. Para de alguna manera seguir mejorando Mogán, porque Mogán, por mucho que haya mejorado, siempre es mejorable. Siempre podemos llegar mucho más, y ya no solo con grandes obras, sino con proyectos a la ciudadanía importantes que también hay que llevar a cabo. Aquí todavía queda mucho por hacer. Ya, por ejemplo, con la visita de la consejera Candelaria, ya estábamos diciéndole que necesitábamos, y también lo decíamos en campaña, un nuevo centro de día, porque la lista de espera va creciendo, ¿no? Nos vamos haciendo más mayores y hay que apostar por un nuevo centro, o como le llevamos en este caso al Pueblo de Mogán a visitar el edificio que pertenece a Cruz Roja, que ya hemos valorado y estamos valorando una tasación porque queremos comprar el edificio para convertirlo en un centro de día y de noche. También. Quiero decir que nuestras ideas las tenemos y lo que ya estamos es un poco las tareas que hay que hacer y las medidas a tomar para llegar a un objetivo grande. Y eso es lo que llevamos haciendo, digamos, al gobierno y lo que de alguna manera vamos enseñando a los compañeros que llegan. Claro. Porque no solo, y eso recuerda las reuniones, como le decíamos, no somos concejales de venir a sacarnos fotos y firmar, somos concejales de estar y trabajar. Y aquí todo el mundo tiene que estar y dar lo mejor de sí. Uh-huh. Y si hay que agarrar vallas o si hay que ponerse a liderar y con los compañeros a gestionar, hay que hacerlo. Es decir, somos uno más. Uno más. Uno más. Es curioso, este verano he oído críticas de otros municipios, no del municipio de Mogán, sino porque algún grupos de gobiernos que se han formado nuevos, que han entrado en distintas administraciones locales, pues los concejales que acompañaban pues a ese líder, por ejemplo, hablaban de que, bueno, que ellos eran concejales y no habían venido al ayuntamiento a ser como una empresa, ¿no? Como que hablaban de que el líder gestionaba el ayuntamiento como una empresa. De hecho, ha ocurrido en este sur-sureste que se ha ido un edil
lo que dicen las malas lenguas era eso, ¿vale? Se dice y se comenta. Usted sabe que me gusta a mí mucho hablar del se dice y se comenta, ¿no? Pero al final, Mogán, con esa gestión, y como usted acaba de decir, somos todos, no es que seamos concejales y vamos a firmar y ya está. No, hay que estar al pie de cañón. Hay que mirar la administración local de otra manera, de esa manera de... No, aquí todos venimos a trabajar y no a sacarnos una foto. Hay que hacerlo, pero porque al final la administración pública, es decir, tenemos que formar equipo. Claro. Vale. Perfecto, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que nos guíe y demás, pero también se tienen que sentir los técnicos apoyados por la persona que han puesto al frente de la concejalía. El, por ejemplo, que alguien te pueda llamar en cualquier momento para consultar una duda o cómo realizar esto. Oye, ¿qué idea tienes tú? Es decir, las reuniones de trabajo son importantísimas y no hay compañero concejal que no tenga reuniones de trabajo con los propios técnicos de una manera continuada, ¿vale? Y repetitiva. ¿Pero por qué? Porque es necesario. Es decir, lo que no puede ser es que nos convirtamos en alguien al que no poder llegar. Y me resulta curioso porque nosotros, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo claro, los directores de los planes de formación en la alternancia que tenemos en el municipio, que ya han estado en otros municipios, nos decían, ¿y si cómo es posible que nosotros te podamos escribir un WhatsApp diciendo si esto es viable? Digo, sí, nos pueden escribir un WhatsApp y en cualquier momento, si no te lo voy a contestar ahora, voy a intentar contestártelo lo antes posible. Claro. Y a veces hasta lo contesto por la tarde noche y me fuera de su horario laboral, pero eso es lo que hay que hacer en la administración, hay que mirarla así. Y porque al final nosotros estamos aquí para garantizar lo mejor del municipio de Mogán y para que los vecinos que vienen a nosotros siempre a tocar la primera puerta puedan darle la respuesta que se pueda dar y que esté de nuestra mano. Uh-huh. Que no siempre gusta, pero intentamos hacer lo mejor posible. Y esa es la parte que yo considero que hay que mirar en la administración, que no seamos inalcanzables. Que es cierto que en determinados momentos, debido a la rutina, tardas un poquito más en determinadas cosas y demás. No digo que no, no digo que no, porque todos erramos en algunas cosas y porque a veces te consume el día a día en gestión. Y nosotros somos compañeros también de gestión, de estudiar, de leer, a ver por dónde va esto, de llamar, oye, ¿cómo va esto? De sentarte a ver cómo desarrollar este proyecto y demás, pero porque al final nos han puesto aquí para eso. Y puedes sentarme y porque uno de alguna manera conoce y te puedes sentar a debatir, ¿no? Hombre, y en esa parte con los técnicos, ¿la has sabido solventar en Mogán? Porque sabemos también de otros municipios, ¿no?, que la parte política te dice que no termina de avanzar precisamente por esa parte técnica, porque al final tienen que ir más o menos. Usted puede tener una idea, un proyecto en la cabeza para su municipio, pero después llega el técnico y el técnico le dice, no, esto no es viable, esto no se puede hacer. Exacto, es decir, no podré ser técnico, y es verdad que determinadas cosas que si un técnico valora que no, pues no se hace. Yo en mi caso, yo cuando considero que algo, de alguna manera, voy a ver si hay otra solución, pues hablo, vale, de la parte que más conozco, es la parte social, pues yo me pongo a estudiar las leyes. ¿Usted directamente? Intento, sí, me pongo a leer por ver si puedo buscar una solución. Y en algunas cosas he llegado a soluciones que consideraba, que algunos compañeros, pero a veces no lo ven, porque a lo mejor, ¿no?, estás tramitando ayudas, por poner un ejemplo, ¿no?, del trabajo social, ¿no? Estás tramitando ayudas, de repente te viene un problema en el que yo, por tu día a día, a lo mejor no despiertas de alguna manera esa bombilla, de, oye, esto se puede hacer. Pues al final, cuando lees, cuando te pones a leer, te vas dando cuenta de determinadas soluciones que sí existen, claro, pero que a uno en ese momento no le viene. Claro. Pues sí, estudiar la ley de subvenciones, el reglamento, oye, pues vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Yo he encontrado algunas soluciones interesantes en la parte de servicios sociales que nadie veía y al final son viables. Por supuesto, no es porque lo dice Tania, es porque se ha podido fundamentar jurídicamente para buscar una solución al problema. Entonces yo creo que eso es viable. Al final uno se pone a leer y bueno, encontrar soluciones y buscar en otros ayuntamientos que puedan tener el mismo problema, a ver cómo buscaron la solución, o en otras administraciones. Bueno, que sea el concejal que le diga al técnico, no, mira, la ley por aquí sí puede ir, ¿no? Yo soy de esas, y de debatir esa, ¿no?, intensamente. No soy la técnico, pero lo intento debatir intensamente por ver si lo ve como lo veo yo, ¿vale? Porque claro, al final uno lo puede interpretar de una manera y otro de otro, ¿no? Sí, la ley siempre es interpretable. Entonces ahí estamos. Entonces yo creo que eso es importante. Eso es importante y saber de lo que hablamos. Eso también, ¿no? Porque al final, cuando quieren sacar por parte de un equipo un proyecto adelante, acciones adelante, hay que tener claro
de lo que se está hablando, ¿no? Y no poner cortapisas, ¿no? Por supuesto, y si los técnicos no somos nadie de alguna manera, pero bueno, eso es lo bueno de conocer, el poder establecer una conversación de ambos de conocimientos, tú porque por supuesto lo estás preparado, y yo porque en algo me lo he leído, o al menos enséñame, que eso es muy importante. Claro, hay que aprender también, de los que saben, claro. Hay que tener un feedback. Claro, claro. Yo te puedo lanzar mi idea y te digo esto, y de repente él dice, ah, vale, pues voy a buscarlo aquí, a ver si lo tuyo lo podemos encauzar, sí, ¿no? Se puede, exacto, llevar a cabo. Las cosas que no son viables no se pueden llevar a cabo, y eso es así. No, sí, hay cosas que no. Pero hay cosas que sí son viables. Se ha parado menos. ¿Se siguen encontrando ustedes también como administración local con la burocracia al atender a otras administraciones, al intentar sacar proyectos, ideas o buscar las perras, como uno dice, ¿no? Normalmente, ¿no? Sí, continúa esa burocracia de la que se queja también todo el mundo. Está claro que la parte burocrática existe, desgraciadamente. También es cierto, y siempre lo he dicho, yo creo que siempre me lo has escuchado, nosotros nos caracterizamos por estar encima. Sí. Estoy encima. Llamo, ¿cómo va esto? Ah, ¿cómo va lo otro? No, ¿cómo va esto? Entonces, cuando haces eso, logras de alguna manera motivar a esas personas a gestionar y a sacarlo. ¿Por qué? Porque, pero porque estás ahí como en seguimiento. Señor, esta gente está ahí detrás. Sí, después, ¿no? Si tú lanzas algo y lo dejas morir y no le haces un seguimiento, probablemente eso se queda ahí, a lo mejor en la cola, que no digo que... Pero nadie se ha interesado, por lo tanto, esa persona, pues mira, a lo mejor está ahí con tanto trabajo que le viene de todos sitios y ¿sabes? Y está ahí. Se queda estancado. Y no le, exacto. En cambio, uno, es que tienes que estar atento a los plazos, a cuando se acaban las subvenciones, a... Es que tienes que estar atento absolutamente a todo, pero porque si no, pierdes. Es que si no, pierdes. Es decir, si tú no estás al loro de determinados aspectos con el resto de la administración, yo pierdo. Porque si, por ejemplo, hay una subvención que yo necesito un informe, pues no sé, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y tú no me lo das, yo pierdo. Sí. Yo pierdo. Entonces, por eso, que recuerdo que cuando fuimos a visitar, en este caso, al presidente Fernando Clavijo, una de las cosas que le decía Onale, sobre todo con la parte de la parte de la ley del suelo, ¿no? Que al final hay aspectos que la administración local, entre comillas, le han dado un poder que quiere desarrollar, pero que al final depende del gobierno de Canarias. Si el gobierno de Canarias, por cualquier circunstancia, está atascado, falta de personal, determinados problemas, a mí me afecta. Mi municipio no se puede desarrollar porque estoy esperando un informe de la Comunidad Autónoma de Canarias. Claro. Y es que de las cosas depende que de unos terceros, ¿no? Depende, claro, de un tercero. Y si, claro, ese tercero, de alguna manera, por las circunstancias, porque al final son que si las 8 islas y todo lo que tenga, claro, delante, el archipiélago al completo. Exacto, claro, me sigues afectando. Claro. Más lo que ellos tienen. Es decir, y eso es una de las cosas que le pedíamos. Tienen que valorar con la ley del suelo que se aprobó, que perseguíamos que todo de alguna manera fuera más fácil. ¿Vale? Efectivamente. No lo estamos consiguiendo. Entonces, ¿qué hay que modificarlo? Hay que estudiarlo de nuevo, hay que valorar algo. Es verdad. Bueno, hablando de la ley del suelo, un poquito a relación, ustedes lanzaban para ya tener ese plan de ordenación urbana en el municipio, hubieron muchísimas alegaciones. ¿Cómo ha quedado, Tania? Exacto, el pleno pasado, no, el anterior, se llevó en este caso la aprobación, ¿no? Lo que es la resolución, tras estudiar todas las alegaciones presentadas. Concretamente se presentaron 2.466 alegaciones de alguna manera de todas las personas interesadas, y llevábamos a pleno la resolución de las alegaciones. Ahora estamos en el proceso de notificar la respuesta de todas esas alegaciones a las partes interesadas, y luego está la parte de licitar para continuar con la siguiente fase del plan general, que es la última fase que quedaría de alguna manera para poder aprobarlo. Que es un objetivo que llevamos, vamos, desde que llegamos al gobierno, pero que es un documento complicado de sacar. Claro. Y de aprobar, pero que es necesario si queremos seguir avanzando. Bueno, ustedes que también aquí en Mogán pues se encuentran también con la misma problemática que tiene San Bartolomé de Tirajana, porque al final el turista y el residente, sí. Bueno, se distingue al turista porque está menos moreno que nosotros. No, pero me refiero, es complicado, ¿no? Al final sacar un plan general de este tipo en el que tienen que dar cabida absolutamente a todo. Además, el territorio que tenemos es el que tenemos, ¿no? Es más, para darte un dato exacto, de las 2.466 alegaciones, 2.214 fueron para eliminar la prohibición del uso de residencia. Imagínate, 2.000, más de 2.000. 2.214, para ser exacto.
Claro. Entonces, es que estamos hablando de familia, de personas, es complicado, ¿no? Es complicado, es decir, todo lo que entre comillas, vamos a decirlo entre comillas, se ha ido pervirtiendo con el tiempo, tampoco a lo mejor podemos llegar ahora a decir, pues adiós. Yeah, exacto. Vale. Es que no. Cuando es una unidad familiar, que es a su casa, uh-huh, y ha hecho vida allí. Pero sí entiendo que hay que buscar una solución intermedia de cara a qué queremos, de cara al futuro. Porque, sí, lo que no puede ser es esto de cara al futuro, ¿no? Es que, pero yo entiendo que la lógica no es lo mismo que yo venga, vamos a suponer, a lo típico, ¿no? El turista que te viene de fiesta, que le debo que te entre a las 4 o las 5 de la mañana, claro, claro, en el hotel, como quiera, conviviendo con una persona que sabe que al día siguiente a las 6 de la mañana tiene que estar en pie para ir a trabajar. Por poner un ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, es decir, hay que pensar que, bueno, yo puedo entender que lo que ya está, hay que buscar una solución intermedia, me imagino que es en eso, es en lo que se estará valorando, pero hay que valorar de cara al futuro cómo vamos a crecer. ¿Vamos, claro, a seguir mezclando lo que es la parte residencial con la parte turística? ¿O vamos de alguna manera a definir que la parte turística, por lo menos lo nuevo, sea solo turístico? Claro, lo que es a partir de ahora. Exacto. ¿No? Lo que se pondrá sobre la mesa, me imagino, mire, como ya, debate. Ya, ya. Y ya aquí ya está. Y ya lo está diciendo usted, que más de 2.000 alegaciones han sido precisamente por la residencialización, o sea, por seguir viviendo en mi casa. Exacto. ¿No? Entonces yo entiendo que hay que buscar algo intermedio, pero sí definir muy bien qué va a pasar de ahora hacia adelante. Creo que, bueno, es la solución. Mogán también, antes justito de las elecciones, ya doña Onalia Bueno, la alcaldesa, ponía sobre la mesa que asumían ellos ese plan de vivienda municipal. Sí. Aparte, muchos ayuntamientos han mirado de reojo. Bueno, Mogán, ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Exacto. ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Ya se han puesto ya le iba a decir yo, la primera piedra, los cimientos, eso todavía no. Pero sí esos primeros pasos que son complicados y volvemos a la burocracia. Dígame. Nosotros, recuerdo que en cuanto tomó posesión el director general de vivienda, lo primero, uh-huh, que recibió fue nuestra visita. Con todo el equipo técnico. Doña Onalia, buena, estaba allí. El equipo técnico. Ahora continúe, pero me vino a la cabeza, y no sé, de hecho hoy habíamos invitado a Onalia, pero le surgió algo, sí, que no podía dejar de estar. Sí. Le mandamos un saludo muy grande porque yo sé que ella estará pendiente y se va a reír con esto. Recuerdo una visita precisamente de Fernando Clavijo aquí al municipio de Mogán, y decía Fernando Clavijo, dice, es que a las 5:30 de la mañana miro el WhatsApp y ya tengo un WhatsApp de doña Onalia Bueno. Oye, no te olvides de esto, lo otro. Dice, esta mujer es incansable, ¿no? O sea, la primera visita con el consejero de vivienda. Con el director general en este caso. Ah, perdón, el director. Fue el primero que de alguna manera le tocamos la puerta con todo el equipo técnico. Nos gustaría que en la reunión estuviera estas personas. Y salimos muy contentos de esa reunión. Salimos muy contentos porque los fondos europeos de los que hablaba Onalia. Exacto. Que ya nosotros recibimos de los fondos europeos bastantes millones para proyectos de rehabilitación turística, proyectos de Cotur, el tema de DUSI y demás. Sí. Pues también están ahí para el tema de vivienda. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos en licitación el proyecto de las primeras 60 viviendas que vamos a tener aquí en Puerto Rico. Ya están ya en licitación. Está en licitación, el proyecto de las 60 viviendas. Ajá. Luego, por otro lado, además también se va a convocar un pleno extraordinario para la aprobación definitiva del plan parcial de Pino Seco, que saben que es los propietarios de ese plan parcial, sí, es López A, uh-huh, pero ya tienen intención de construir las primeras 60 viviendas también en Arguineguín por parte de ellos y presentar la licencia a nivel de al ayuntamiento para poder construir. Ajá. Y eso también es algo, vamos a decir, a corto medio plazo. Sí, porque se dicen que ya está en licitación las de aquí de Puerto Rico. Están por aquí. 60 más otras 60. Ya estamos hablando de 120. 120 viviendas. Se está redactando también ya los proyectos de las viviendas del Horno y Vinegar. Uh-huh. Y en la parte de Mogán Casco hay dos promociones de vivienda que se quedaron a medio construir y estamos valorando la compra de las mismas para poder, de alguna manera, llegar a un acuerdo de compra para poder luego culminar la obra. Culminar la obra y ponerlas también. Y ponerlas también en este caso a alquiler. Alquiler. Alquiler con unas condiciones que bien adelantábamos nosotros en campaña, que de alguna manera lo que queríamos ir, vamos a decirlo así, de forma libre, con unas condiciones que de alguna manera la administración local valora y decide y lo gestiona a nivel propio. Es más, nosotros lo que le decíamos a la comunidad autónoma es las subvenciones
por favor, se las conceden a la administración local y la administración local lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros, en este caso, hay un buen equipo de contratación, hay un buen equipo de técnicos, que los proyectos salen, las licitaciones salen. Entonces, eso que es la base para que todo vaya, va bien. Entonces, al final, con también el equipo de subvenciones que tenemos, nos sale, de alguna manera, vamos a decirlo así, más fácil que la subvención sea concedida a la administración local y que la administración local sea quien que haga todos los pasos para que las viviendas sean posibles. Ahí está, porque me está hablando usted de asumir ustedes también todo lo que son los proyectos, todo absolutamente. Ya lo estamos asumiendo. No, ya lo están asumiendo, pero que sorprende porque precisamente es ahí el atasco de muchas administraciones locales, ¿no? Exacto. En toda esa zona de contratación, que todo es una parte complicada en las administraciones, que tiene, es decir, prácticamente es todo a concurso. Si no tienes un buen equipo ahí para sacar todos los concursos públicos, al final te atasca. Te atasca. Si no tienes un buen equipo, te paraliza. Te paraliza, que es la palabra. Y aquí se ha creado un buen equipo. Y se lleva, y es más, a medida que vas valorando en dónde crecer, siempre vas a intentar crecer en la parte de contratación porque es necesario. Es necesaria para sacar a cualquier tipo de proyecto. Cualquier tipo de cualquier proyecto. Cosa. Si usted quiere comprar bolígrafos, ¿qué tiene que hacer? De momento, va para el ayuntamiento, me refiero. De momento son los contratos menores. Sí. Vale, pero llegará un momento que, en base a la ley del sector público, que prácticamente licitas absolutamente todo. Ah, exacto. O sea, sacarlo todo. Tania Alonso, proyectos, vivienda, ya están en marcha y ya están sacando a licitación. Es que me lo está diciendo y casi ni me lo creo. Muchos no lo creían. También le puedo asegurar muchos eso. Muchos no lo creían, pero yo creo que ahí fue porque es verdad que en la campaña del 2019 lo planteamos. Nosotros hicimos nuestra parte, que era ceder las parcelas al gobierno de Canarias, porque se habían comprometido aquí, iban a hacer muchísimas viviendas y no llegaron, creo recordar, a las 20. Y lo que hicimos fue, que no salieron las viviendas, devuélvanos las parcelas, nosotros nos encargamos de buscar la fórmula. Y la fórmula las encontramos, porque al final se puede, no somos el único ayuntamiento que en algún momento solicitó que la subvención, creo que era Las Palmas, que él construyó así viviendas, hace muchísimos años. Ahí está. Bueno, pues de alguna manera, quedándonos con ese ejemplo que hace muchos años pasó, pues ahora nos toca a Mogán hacerlo. Hombre, lo que está claro es que tenemos un grandísimo problema de habitabilidad para absolutamente todos, y no es este municipio de Mogán solamente. Es a nivel general. General. Luego nos encontramos con la residencialización en zonas turísticas, me refiero. También. Si esa gente, bueno, la que está, se quedará, pero ya no puede volver más. Al final están generando trabajo y la gente cada vez también quiere vivir más cerca de donde trabaja, ¿no? Exacto. Lo más cómodo, pero es que no tenemos más. Aquí hay un problema grave. Sí. Como dices, en todo lugar, pero aquí sobre todo mucho más, porque prácticamente viviendas vacacionales creciendo, que bueno, es lícito, tienes tu propiedad y lo puedes hacer, pero eso hace que el alquiler suba hasta el punto de no poder pagarlo con un sueldo de 1.200 o 1.300 euros. Te tienes que ir. Pero el problema es que cuando antes te ibas, por ejemplo, a Santa Lucía, que a lo mejor encontrabas un alquiler por 400 euros o 500, es que ya no. No lo encuentra ya usted tampoco. No lo encuentra o ha subido el precio al mismo nivel. Entonces, al final... O lo están utilizando también como alquiler vacacional. También. Porque hasta en vecindario, usted quiere un alquiler vacacional, seguro que lo encuentra también. Entonces, ¿eso qué hace? Que al final tengas a todos los jóvenes viviendo prácticamente con los padres durante muchos años, para independizarse. No sabes cuándo te vas a independizar, porque un banco no te da crédito, los alquileres son bestiales, entonces al final tienes que buscar una fórmula a la administración pública, al menos, de sobre todo también plantear la parte, y al igual que la privada, de invertir, pero con unos precios asequibles que todo el mundo pueda pagar. Sí, porque cuando hablas, exacto, y sobre todo porque cuando hablas con las personas, ¿no?, que quieren ir, al final te dicen, bueno, si hablamos de 400 o 500 euros, vale, 500, 550, vale, sí, hasta ahí puedo llegar, haces tus cuentas y llegas. Pero ya cuando empezamos a crecer de 550 para arriba, aparte de agua y luz, no puedes. Es imposible. Y menos con eso, con los sueldos que más o menos la media está en eso, 1.300, 1.200, 1.300. Sin capacidad de ahorro. Ir a comprar, no le quiero contar.
Sí, exacto. Sin capacidad de ahorro. No, y cómo se está. Y bueno, y hoy desgraciadamente tenemos la mala noticia, porque llevábamos toda la semana desde esta casa, porque esa era la información que nos llegaba, que posiblemente el Banco Central Europeo rebajara un puntito, dos puntitos, el tipo de interés, y todo lo contrario, y nos hemos enterado lo que ha subido un 0,25% más. Ahora los tipos de interés están al 4,50. Y vamos, es que ¿quién compra una casa? Nadie porque al 4,50 lo pone el Banco Central Europeo, el diferencial de su banco, más lo que se tenga al 6%, ¿vas a comprar una casa hoy en día? A mí me subió 120 euros, lo recuerdo perfectamente, hace ya bastantes meses. Y pues, bueno, bien, quiero decir, bien en el sentido de que no, yo poco tenía, lo ha subido. Tenía una buena hipoteca y me subió poco, pero espero que esto no se convierta en mucho más, sobre todo por lo que supone para muchas familias, tan solo 30 euros más en una hipoteca. Efectivamente. Es complicado. Bueno, esa complicación, y usted que ha sido de política social en el municipio de Mogán, y de hecho también fueron muy previsores, bajo mi punto de vista, que usted sabe que hacemos un seguimiento de todo el sur-sureste, a la hora de responder ante la pandemia, ¿no? Sacaron todos esos planes de emergencia rápidamente para ayudar a sus vecinos y vecinas en el municipio de Mogán. ¿Algún plan? Porque sabemos de algunos de algunas administraciones que están poniendo en marcha pues ayudas al alquiler, ayudas también para los hipotecados, viendo de cara al 2024 a esos posibles vecinos y vecinas que se puedan acercar a la administración local a pedir ayuda. ¿Hay algún plan? No hablamos de plan porque nosotros esas ayudas ya las tenemos contempladas y están contempladas desde que yo llegué a ser concejala y anteriormente estaba. Nosotros es cierto que hemos mejorado la base reguladora, es decir, a medida que hemos ido viendo cómo está la cesta de la compra y demás, hemos ido incrementando de alguna manera la subvención que se le concede a las familias a nivel del importe económico, al igual que los baremos los hemos ampliado. Cuando calculas no lo que entra, lo que sale, en qué se va y demás. Entonces lo que hace es un poco adaptarte a la realidad social de cómo está, de cómo sabemos que la cesta de la compra está más cara y demás. Entonces tú cuando vienes, en este caso al ayuntamiento, tienes ayuda de hipoteca, ayuda de alquiler, ayuda de agua, ayuda de luz, ayuda de material escolar, que ahora estamos en campaña escolar. Recuerdo que empezamos a contemplar que ya estaban, pero que las hemos mejorado, las ayudas en este caso para familias con niños con necesidades educativas especiales, porque la beca NEAE nunca consigue poder completar al 100% toda la parte de los servicios que necesitan esos menores extraescolarmente, como puede ser logopedia, fisioterapia, terapeuta ocupacional. Nosotros también hemos creado esa parte de nuestra base reguladora para que puedan acceder también a una ayuda para poder complementar y que puedan recibir servicios más específicos, aparte del servicio de atención temprana, que como saben lo pusimos en marcha con 50.000 euros y tenemos a 44 menores recibiendo el servicio en el municipio. Es decir, que aquel vecino, que siempre lo digo, aquel vecino que no sienta vergüenza, que acuda a nuestro servicio, que se informe, que se le solicita su situación, de ver cómo está, para evaluar su situación económica y ver si se le puede conceder una ayuda para lo que he comentado. Es decir, que esa problemática la comenten, que intentamos buscar la solución de cara a que, por supuesto, se cumplan las condiciones que de alguna manera están recogidas en las bases, que, como digo, se han ampliado ya desde finales del año anterior para llegar a esas familias que, de alguna manera, muchas se quedaban fuera. A veces, por situaciones que tú, al ellos contarlos, ¿no? Decía, yo es que tienes razón, pero esa parte en las bases no la recoges. Bueno, vamos a ver cómo las mejoramos. Y yo creo que esa parte la hemos conseguido. Oye, estupendo también, porque si al final, los distintos ayuntamientos, ustedes a nivel de ordenanzas en un momento dado, si no, ahí está, si no implica, no pisa una ley nacional, las pueden modificar, ¿no? Quien no, es decir, quien se mantiene como está es porque lo desea. Siempre me ha encantado doña Tania porque me deja unos titulares usted fantástico. O sea, si la administración que se queda como está es porque no quieren avanzar, lo tiene claro, ¿no? Una ordenanza se modifica. Claro. Una base reguladora se modifica. Es cuestión de sentarse, valorar, oye, ¿podemos llevar a cabo esto? ¿No lo podemos llevar? ¿Cómo proceder? Se puede, a lo mejor es un artículo, no importa, modifiquen el artículo.
El otro día lo estábamos hablando en una ordenanza, quiero recordar que era la de Mercadillo. No, es que la han llevado a pleno dos veces, decía la oposición, y le contestaba el compañero, en este caso Mencía Navarro, y las veces que hagan falta. Claro. La cuestión es, cada vez que se genera un problema, si se le puede dar solución a través de las ordenanzas municipales, pues habrá que dárselo, ¿no? Claro. Se tiene que llevar las veces que haga falta. Claro. ¿Pero por qué? Porque tú ordenas una cosa hoy, por ponerte un ejemplo. Ordené que las bases reguladoras, eso de Mercadillo, eran de esta manera. Oye, mira, pero es que a medida que ha pasado el tiempo han habido estos cambios y demás. Problemas en el Mercadillo, mercaderes que te dicen, oye, mira, esto no se puede buscar una solución. Ah, pues mira, si se puede buscar, mira, pues sí, creo que es viable, perfecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cambiar ordenanza? ¿Se cambia ordenanza? Sí, si que no pasa nada. Si ¿no? al final tampoco. No tenemos que ser estáticos, nos tenemos que ir adaptándonos a la realidad. Si no nos adaptamos a la realidad, pues... ¿A dónde no vamos avanza, a ¿no? Es que no vamos a avanzar ni nos claro. vamos a adaptar a los problemas de los ciudadanos. Claro. Porque nuestros problemas no son estáticos. Si no tenemos un problema, mañana tenemos otro. Si no pasa, tenemos otro. Es decir... Ustedes, hablando de problemas, las aulas en clave. Ustedes, precisamente, creo recordar, antes del verano, con todas las familias, las demandas en el municipio de Mogán, el ayuntamiento se ponía de su lado, han tocado en todas las puertas para que precisamente esas aulas en clave estuvieran aquí. Los ratios ya lo cumplía, según recuerdo de esa rueda de prensa que hacían. Bueno, antes comentaba precisamente el inicio del curso escolar. ¿Qué ha pasado con las aulas en clave aquí en el municipio? Bueno, con respecto a las aulas en clave, y sí me gustaría lanzar un mensaje porque han lanzado de alguna manera una politización de alguna manera de ese tema a mi manera, de una manera bastante... no sé, dura, creo que no están al lado de las familias como para lanzar ese tipo de situaciones, ¿no? y de campañas que se están lanzando, pero bueno, que cada uno haga lo que considere. Yo tengo mi conciencia muy tranquila y estoy donde tengo que estar. Con respecto al aula en clave, nosotros cuando convocamos la rueda de prensa, que fue una rueda de prensa que en este caso las familias nos pedían porque veían que no teníamos solución, había pasado un caso bastante... es decir, consideramos que cómo sucedieron las cosas no estábamos de acuerdo, empezamos de alguna manera meses a ver, oye, ya venían los padres, oye, que hemos solicitado aula en clave, no vienen, oye, pues mira, Tania, ¿qué podemos hacer? No sé, empieza de alguna manera a ver cómo van las cosas, hacer las solicitudes pertinentes, aprender de algo nuevo, porque yo en aquel momento no era conocedora. Empiezas a aprender, empiezas a reunirte y demás. Bueno, leer leyes, ratios que se cumplen, ratios que no cumplen, que primero nos decían que tres, que luego que con dos cumplíamos el ratio, nos daban la oportunidad de poner un aula en clave, etcétera. Miles de historias han pasado, ¿no? Nosotros hicimos una rueda de prensa porque veíamos que tenemos menores en el municipio que están escolarizados en otros centros educativos. Sí. Más de tres. Uh-huh. Por lo tanto, si tenemos más de tres, el ratio lo cumplimos, lo que los tiene fuera del municipio, porque los escolarizaron fuera, porque como aquí no había ese servicio, me lo llevo fuera, en este caso a San Bartolomé. ¿Qué le decíamos nosotros? Oye, tienes un nuevo caso, que en este caso era un nuevo caso, para escolarizar en aula en clave. Ponga un aula en clave en el municipio, acogen a este caso, ¿vale? Uh-huh. Y a los que vengan, y a esos casos, pues también. Bueno. Pues en aquel momento decían que no cumplíamos los ratios, que uno de los casos que habían estudiado que podía ocupar la aula en clave fue un centro específico, que eso puede ser porque eso en las valoraciones sucede, y que al final no cumplíamos ratios. Acuerdo que se llegó tras esa rueda de prensa. Bueno, pues vamos a valorar los casos que quedan de en aquel momento, febrero aproximadamente, a que terminara el curso, a ver si había algún caso más para aula en clave, y además iban a llamar a las familias que estaban fuera para ver si se venían este curso escolar a Mogán. Bueno, ellos hicieron las llamadas, perfecto, es lo que querían hacer, a pesar de que ya las familias habían dicho, mi niño se ha adaptado aquí, lleva años adaptado aquí, yo no voy a rodar a mi niño de centro educativo. Claro. Lo más lógico del mundo. Claro, es lo más normal. Porque un periodo de adaptación de los menores es complicado, y con necesidades educativas especiales, mucho peor, más. Exacto. Perfecto. Pero nosotros seguimos insistiendo, oye, perfecto, ¿es con uno? Pues con uno. Y si el radio te dice que es tres, pues vale, vamos a cambiar lo que dije antes, pues cambien la ley. ¿Vale? Claro. Porque lo interesante es que hay aula en clave en todos los municipios. Entonces, finalmente, oye, no se creó aula en clave en Mogán para septiembre, pero le dijimos, perfecto, ustedes dicen que para septiembre no, porque no han encontrado ningún caso más, es decir, solo tenían uno en ese caso que sí se venía, pero que hasta que no llegara a los tres no se venía.
Claro. El mismo problema. Uh-huh. Bueno, en el cual sigo sin estar de acuerdo. Porque si hay uno. Bueno. Entonces, dicho esto, nos advirtieron, ya lo sabíamos, que en septiembre no iba a haber aula en clave. Las familias lo sabían, ya no nos habían notificado, uh-huh, no iba a haber aula en clave en septiembre. Y nos comunicaron que de septiembre a diciembre hay nuevas incorporaciones en los centros educativos, sí, por lo tanto hay nuevas valoraciones de menores. Y tenemos la posibilidad entre septiembre y diciembre de valorar esos menores y que en enero se vuelva a salir una resolución para poner aula en clave en este curso en el municipio de Muga. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que nos toca hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos toca hacer, uh-huh, nosotros ahora y qué estamos haciendo? Perfecto, valoren esos casos, porque si hay si es necesaria la aula en clave de Muga, que sigue siendo necesaria, hay que instalarla. Porque si no, ahora valoran, imagínate, ¿no? Ahora valoran a un menor. Y imagínense que el dictamen es ir a aula en clave para San Bartolomé otra vez. Claro. O para vecindario, cuando San Bartolomé ya está, de alguna manera, colapsado. San, sí, Bartolomé prácticamente ya no admite prácticamente más aulas en clave porque están colapsados. Sí. Oye, a Mugán, crea un aula en clave en Mugán, ¿vale? Y porque siempre ponían lo mismo. No, pero es que está en San Bartolomé, pero si es que el aula en clave se necesita. Y si el mismo menor que se traslada a San Bartolomé, es la misma situación de San Bartolomé al municipio de Mugán, sí, para trasladarlo, pero hay que crear un aula en clave en Mugán. Y si no están apostando por aulas en clave o por lo que ustedes consideren, que entiendo que hay que seguir apostando, pues apostemos por los auxiliares educativos, sí, y que esos menores que los directores también reclaman que sean atendidos en la misma, sí, tengan un apoyo educativo para que de alguna manera se desarrolle con normalidad y el menor tenga cubiertas todas sus necesidades, que es lo primero, en el centro educativo. Uh-huh. En el centro educativo donde nace y donde crece, que ese es otro problema que no miran. ¿Dónde la vive? La parte, claro, de donde vive. Claro. Que un niño que de alguna manera se está criando en un colegio de San Bartolomé, cuando llega aquí, esos niños no son los mismos que ves en el cole todos los días, por lo tanto en el parque no los conozco, cuando celebro un cumpleaños no van a venir a mi cumple porque no los conozco, y es lo que no ven. Exacto. Y eso hay que verlo, y eso es lo que peleamos. Entonces, ¿aula en clave? Sí. ¿Más auxiliares de apoyo educativo? También. Uh-huh. Vamos a combinar las dos cosas, esto hay que cambiarlo. Pero la lucha del aula en clave, ya no solo por las familias que están ahora, sino por los que vienen, hay que tenerlo. Tengan en cuenta que por mucho que digan que no, nosotros estamos a día de hoy con 44 menores atendiendo en el servicio, en edades más pequeñas y en, uh-huh, edades mayores, uh-huh, ¿vale? Pero ahora estamos ya con los orientadores laborales, que ya hablé en este caso con la técnico, para en que entre septiembre y diciembre se valoren los casos de una manera urgente para que se instale el aula en clave en Mugán. Entonces, seguimos en la misma lucha. Sí. Y voy a seguir en la misma lucha consiguiendo, claro, ese objetivo. Y una lucha simplemente por conseguir los derechos de esta familia. No es otra cosa. Recuerdo hablar con una de las madres que también estaba en, sí, esa rueda de prensa, pero luego hablé con ella, le hice una entrevista, uh-huh, en la emisora y me sorprendía, ¿no? Y tenía toda la razón del mundo. Dice, es que yo soy de Mugán de toda la vida, sí, y cuando salgo con mi hijo al parque, pues veo a los niños de siempre, claro, entre el problema que pueda tener mi niño, que los otros no, a la hora de relacionarse, no pueden entender y demás, solo. Y yo vivo en Mugán y me paso las tardes en Mugán. Yo no me puedo ir a un parque a pasar toda la tarde en el parque de más palomas, en cualquier sitio, porque esta señora también llevaba a su hijo a fue una de las afectadas que en medio del curso le trasladaron a su menor, sí, se lo trasladaron, que bueno, con unos trámites ahí un poco, a mi entender, y lo voy a seguir diciendo, uh-huh, de alguna manera, vamos a decirlo así, a lo mejor con lo correcto que uno debiera hacer, que no suele suceder, pero en este caso pasó. Y pero si al final lo único que buscamos es que todo se haga bien y que todo el mundo y todos los menores tengan el mismo derecho en cualquier municipio, es decir, sí, aula clave en Mugán, aula clave en San Bartolomé, aula clave en la aldea, aula en clave donde haga falta. El tema es cubrir las necesidades de estos menores y que estén en la zona de afluencia. Sí. Al igual, cuando tú quieres ir a un cole y lo primero que miras es la zona de afluencia. Si yo me quiero ir a Arguineí, claro, y mi zona de afluencia es Mugán, lo primero que van a mirar es ir a Plaza Mugán, no en Arguineí. ¿Y qué? ¿Los tratamos diferente? No. Porque estos menores van en horario, que también hay que decirlo, en horario del comedor diferente. También, sí, claro. Sí, claro. Los separan a la hora de comer del resto. ¿Por del qué? Resto. Claro. ¿Por qué? Cuando debería haber una integración, se trata de que porque recogidas tempranas, recogidas tardías que no tienen ese derecho. ¿Por qué? Porque hay empresas que requerirían más personal y no te lo cogen y dices, que yo tampoco, es decir, yo madre trabajador, por mi menor tener necesidad de cultivo especial,
que no digo que pase en todos sitios, pero la gran mayoría de lugares, sí. No puedo dejar a mi niño recogida temprano o en recogida tardía. Tengo que tener un horario de 9 que empieza el cole, a lo mejor hasta la 1. Que no, ese horario no existe en ningún no sitio existe. Hoy en día. Y menos cuando se trabaja en el sector servicios, y ese es nuestra mayor industria, porque la mayoría de la gente o trabaja en hoteles o en restaurantes o en comercios, que prácticamente es una tensión las 24 horas del día. Y más me mata, Neri, y digo me mata, porque es un tema, ¿sabes? Sí, que de alguna manera fastidia cuando lo vive de alguna manera en primera persona y más apegado a la familia, cuando... Tanto porcentaje del presupuesto sin ejecutarse. Tanto presupuesto de fondos europeos sin ejecutarse, que ya salió, que solo han ejecutado 60%, sí, queda 40%. Sí. Sí, teniendo ¿dónde dinero... ¿Dónde están esos fondos? Porque vamos a ver, está claro que un ayuntamiento no es lo mismo que una comunidad autónoma, pero ¿sabes lo que hacemos nosotros aquí en el ayuntamiento cada 3-4 meses? Dígame. Ver cómo va el presupuesto. ¿Ah, sí? Voy a ver cómo va el presupuesto. Claro. ¿Por qué? Oye, esta idea de proyecto que tenías no se ejecutó. Venga, pues la modifico para esto porque este proyecto sí va a salir. A lo mejor hay que hacer eso, hay que llevar modificaciones presupuestarias. Y, claro, si, y si necesitamos para crear los enclaves aquí, pues hay que buscar en qué partida de la comunidad autónoma se puede llevar, a, en este caso, a educación, para que haya los enclaves. Porque no hablemos de falta de recursos, por favor. Exacto. No hablemos de falta de recursos que hay, ¿verdad, Tania? Es que hay. Eso también a nosotros también nos crispa un poco, ¿no? Porque además la labor de un buen gestor no es gastarse tampoco más de no, lo ni tirar que, el dinero. Ni tirar el dinero, pero oiga, usted tiene un presupuesto para el año, ejecútelo. Ejecútelo, ¿no? Exacto. Porque si no lo estás ejecutando, algo le están faltando a tus vecinos. Exacto. ¿O no? Exacto. Algo está exacto. Faltando en tu casa, ¿no? Y si hubo algo, hay que justificar el por qué no. No, bien, pues muy bien. Tania, prácticamente tú y yo no podemos hablar, ¿te das cuenta? Porque no paramos. Porque no paramos, ¿no? Y se me va el tiempo, pero antes de despedirte, porque al final turismo ya son muchos los proyectos que tienes juntos, sí, por Mogán para este nuevo mandato también, estos próximos 4 años, pero ahora que nos encontramos en este enclave turístico, Tania, Puerto Rico. A ver, hablamos de Puerto Rico y quién no conoce Puerto Rico, exacto, ¿no? En el municipio de Mogán o en este sur, Gran Canario. Para esta zona también tenían ustedes un proyecto muy interesante que vimos en campaña. Sé que este a lo mejor tarda un poquito más, pero que ya prácticamente también lo están poniendo en marcha, ¿no? Sí, ese es un poco lo que queríamos aquí, la parte del bulevar en toda esta parte, para de alguna manera que el tráfico pasara por debajo y crearlo. Exacto. Pero es verdad que es un proyecto en valoración, pero de cara un poquito más a medio largo plazo a nivel de aquí. Pero es cierto que, por ejemplo, nosotros estamos invirtiendo en todo lo que es la parte de luminaria LED, en la parte de las zonas turísticas. Se prevé una buena temporada, en este caso ahora en lo que viene. Aquí, por ejemplo, rehabilitación, que como todos saben, por poner un ejemplo, de Puerto Azul, que pasó de 3 a 4 estrellas, una inversión, sí, de 35 millones, sí, de euros, para de alguna manera atruir a traer al turismo con mayor calidad. Toda la parte de proyectos que hemos presentado a nivel turístico, por ejemplo, vamos a petronizar la calle Miguel Marrero en lo que es Arguineguín, ya yéndome un poco más a Arguineguín. También sabes que apostamos por otro tipo de turismo. Estamos sobre todo, sí, la parte ahora que, si has visto en prensa, que hemos sacado ya, bueno, ya se licitó la parte de los albergues. Exacto. Ahora sí, vamos a tener dos albergues, uno en Barranquillo Andrés con para 8 plazas y otro en Meneguera para 16, que lo que buscamos ahí de alguna manera es que con la ruta Tamaranae, que es otra parte de turista que también te viene, de buscar más la parte de un turismo más sostenible, pueda también dormir de alguna manera la noche en los albergues. Eso hace que las zonas rurales, de alguna manera, el pequeño comercio, el restauración, cojan que vida. Allí también cojan vida. Es decir, lo que estamos de alguna manera es intentando recibir toda la financiación posible para ir desarrollando proyectos en las distintas zonas turísticas que tenemos y aquellas que no son turísticas, pero que se pueden explotar de alguna manera, buscando otro tipo de turismo. No todo el mundo viene buscando el sol y playa. Tenemos que apostar también por la parte más sostenible, que como saben, pues hemos recibido unos 7,47 millones de euros prácticamente, sí, del plan de sostenibilidad turística, sí, con el proyecto Mogán Montaña Mar y Cielo, precisamente buscando esa parte de turismo más sostenible. Bueno, y ya desde aquel momento, desde con el proyecto EDUCI, que también fue ustedes uno de los, sí, primeros ayuntamientos, sí, sacamos era bastante. Precisamente para los caminos, acondicionar y demás aquí, exacto, en el municipio. Exacto, la ruta, ¿no?, de Tamaranae, y estamos con, exacto, el proyecto Ecotour, que ya los compañeros tuvieron el otro día
Universidad también en La Palma para seguir rehabilitando los senderos. Es decir, está claro que queda mucho por hacer y hay que seguir invirtiendo en la parte turística, pero no solo quedarnos en un tipo de turista, ¿no? En sol y playa, hay que explotar esa parte, claro. Pero también tenemos que de alguna manera investigar otro tipo de turismo que también es bueno que venga, porque aunque te hagas la ruta de senderos, pues también te vienes a Puerto Rico a comer, a dar un paseo. Exacto. Pero es cierto que quedan muchas cosas por hacer, eso hay que reconocerlo. Todavía hay que invertir en la parte turística y hay que seguir de alguna manera peleando para que nos vengan fondos para mejorar toda la parte turística del municipio, incluido por supuesto la parte de Puerto Rico, pero que de cara a un futuro ya tenemos ese proyecto que va de alguna manera caminando. Encaminándolo, ¿no? Sí, hombre. Es algo ahí bastante potente que lleva su proceso. Bueno, ya también volveremos porque turismo también depende mucho de la alcaldesa, de Onalia, y sí. Recientemente también había cambiaron de junta directiva a través de la Federación de Municipios Turísticos de Canarias, sí. De la cual Onalia, la alcaldesa de Mogán, es la vicepresidenta. Sí, exacto. O sea, y sé que han venido unos fondos también. Bueno, eso es la pelea, la lucha constante que tienen de cara a un futuro y de estar mirando de dónde vienen esos fondos. Oye, que no se olviden de esta tierra y de lo que vivimos aquí turísticamente. Tania, otra pregunta. Y precisamente porque hoy tenemos una tertulia dentro de un ratito, una vez que la despidamos a usted, bueno, usted me oía al comienzo del programa, ¿no? Con las distintas ONG, incluida hay una ONG también de este municipio que participa o que está radicada aquí y va a participar en esta tertulia, y distintas ONGs del sur, sureste, Gran Canario. ¿Cómo han actuado ustedes aquí en el municipio de Mogán respecto al reparto de alimentos, a las ayudas a las ONGs? ¿Qué están haciendo ustedes para esas personas más vulnerables en el municipio de Mogán? En este caso, en el municipio solo existe una entidad de reparto, que es la Asociación Las Lomas. Como todos saben, en su momento nosotros dejamos de colaborar, en este caso con la asociación, que tenía un local municipal que no cumplía las condiciones que debe cumplir para de alguna manera albergar los alimentos que tenía y cumplir la parte, sobre todo la parte sanitaria estructural, y decidimos de alguna manera dejar de, es decir, es el local, decidimos que no podía, el local era inviable, claro. seguir gestionándolo, y además teníamos la parte de duplicidad de ayuda y de falta de colaboración. Entonces, como no hubo manera, de alguna manera, de ponernos de acuerdo, nosotros decidimos que en este caso, con la entidad de reparto, lo que hicimos fue no derivar, en este caso, familia. Y ya está. Es decir, no derivamos familia. Nosotros siempre lo hemos dicho, todo lo que sean las asociaciones son un complemento, en este caso, a las administraciones públicas, por supuesto, apuesto por el tercer sector como complemento a la administración pública, pero nosotros, en este caso, la administración local tiene, de alguna manera, una parte de ayuda bastante amplia, cubierta, que como bien explicaba antes, con bases y recursos adaptados a cómo van cambiando las situaciones, por lo tanto las familias que vengan a la administración local y nosotros valoramos su situación. Y es lo que tenemos que hacer. Y valorado por un trabajador social, que es lo más importante. Hombre. Que es la persona con la potestad para valorar si una familia está en riesgo de exclusión social o en exclusión social o de alguna manera no lo está. Claro, sí, sí. Entonces nosotros simplemente lo que decidimos fue aquellas familias que de alguna manera necesitan una ayuda, vengan al ayuntamiento, tenemos este abanico de ayuda en el que ustedes pueden venir, informarse, les atendemos y valorar su situación económica para ver si cumple las ayudas. ¿Qué cumple? La ayuda te la va a dar la administración local sin ningún problema. Lo que no te vamos a derivar a una entidad de reparto. Y es lo que hemos hecho. Es decir, a día de hoy no derivamos, seguimos asumiendo nosotros, en este caso, aquellas familias vulnerables que quieran llegar. Y es lo que siempre le digo a la familia, acudan a los servicios sociales. Somos la puerta de entrada, ahí están los técnicos municipales, en este caso los trabajadores y las trabajadoras sociales, para valorar la situación social de la persona. Pueden existir, también es cierto, hay administraciones locales y ayuntamientos cuyos fondos son menor y necesitan un complemento a través de las entidades de reparto. Perfecto. Perfecto, pero con una colaboración estrecha y una coordinación de ambas partes. Lo que no puede convertirse es en una duplicidad de ayuda a un mismo ciudadano. Hombre,
Claro, pero bueno, yo tenía entendido que es precisamente a través del área de asuntos sociales, de política social, los que derivan a esos distintos colectivos, ¿no? O sea, para ir a pedir a un banco de alimentos tiene que ser mi ayuntamiento el que le envía ese banco de alimentos, oiga, esta persona... Y es lo que debiera hacer, pero no somos el único ayuntamiento que ha tomado esa decisión, hay ayuntamientos... Sí. También. Que también lo han tomado, en Las Palmas también lo han tomado, pero precisamente bueno, por esa falta de alguna manera de colaboración, no existe, claro. No, no, si hay trasiego de información, yo no sé si tú le estás dando la misma ayuda que yo le estoy dando al mismo ciudadano, y al final esto es un pueblo. Sí, no, porque al final... Y uno comprueba, por supuesto, no se deja guiar. Claro, y lo comprueban ustedes directamente. Claro, sí. Antes de tomar una decisión de ese tipo, uno estudia y hace un estudio de lo que va, de las decisiones a tomar. Uh-huh. No se toman las decisiones a la ligera. Ellos han decidido seguir haciendo una entidad de reparto, que perfecto, que lo respeto, ¿vale? Allá ustedes como quieran gestionar la entidad de reparto. Nosotros hicimos nuestro informe, nosotros comunicamos al Banco de Alimentos nuestra decisión. Sí. Y así. El Ayuntamiento de Mogán tenía su propio Banco de Alimentos hace muchos años, pero yo consideraba que lo más lógico es que tú tramites la ayuda y no se la dejen, es decir, dásela y que sea la persona quien vaya a comprar al supermercado. ¿Por qué te tengo que dar la galleta que yo considero? Por poner un ejemplo, ¿por qué tengo que dar la leche que yo considero? No, yo te doy la ayuda económica y usted va al supermercado y compra su necesidad, porque usted va a saber mejor que nadie lo que usted necesita. Por supuesto, dentro de unas condiciones, que no vayas con una ayuda económica pública a comprar aquello que no debes comprar, como puede ser una bebida alcohólica. Sí, bueno, vale. O lo que digamos vicios, ¿no? Exacto, o sea, vicio. no es comida. Exacto. Vamos para... a cubrir las necesidades básicas. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos. Y yo creo que es una manera a la cual deberíamos llegar todos. Pero sobre todo también, porque todo el mundo habla de inclusión social y demás, pero al final vamos a seguir estigmatizando y poniendo puntos rojos o poniendo una etiqueta a la persona que voy allí porque vengo de servicios sociales y o esas grandes colas que hemos visto, o esas grandes colas para que te den una bolsa de alimentos, que insisto, se da y es respetable. Otra cosa es si sería lo ideal o no sería lo ideal, porque insisto, complemento por supuesto, ¿vale? Y coordinación y la información que trasiega por los dos sitios, porque es cierto que hay ayuntamientos, y eso hay que decirlo, que si no llega a ser por las entidades de reparto en pandemia, ya te digo yo que no llegan ciudadanos, y eso sí que hubiera sido un problema, es más, fue un problema. Otros ayuntamientos que lo que hicieron fue derivar todas las entidades de ese sector porque son más rápidas. Por eso digo que no digo que no, por una colaboración estrecha con una coordinación, y que esto no se convierta en una duplicidad de ayudas a los ciudadanos. Porque todo hay que decirlo, está el que realmente tiene una necesidad, viene, se le explica la situación y hace las cosas como son. Luego está el que no viene, desgraciadamente por vergüenza, que es al que uno insiste para que venga. Y luego está el que se ha acostumbrado, y es duro decirlo, pero el que se ha acostumbrado a vivir del sistema y se la sabe todas para ir a tocar todas las puertas. Y eso es injusto, porque es el dinero público de todos, el suyo, el mío, el de que paga los impuestos. Y eso tampoco vale. ¿Y impide a lo mejor el acceso a otra persona que verdaderamente lo necesita? En Mogán por lo menos no, porque gracias a Dios tenemos una espalda financiera, como digo, en el que no decimos no porque no haya una ayuda económica, no porque no haya economía para darte una ayuda. Claro. ¿Vale? Uh-huh. En otros ayuntamientos espero que no suceda. Y si sucede, pues tendrán que valorar cuando hagan los presupuestos 2024, por favor, poner entonces más ayudas económicas. Sí, ¿no? Porque lo que no podemos quedarnos es a expensas de otra administración, sino una subvención para dar una ayuda económica a un ciudadano. Creo que no sucede. No creo que suceda. Pero sí es cierto que pues a lo mejor tienen menos financiación y necesitan de las entidades de ese sector, las entidades de reparto. Pero yo no sé si con las perspectivas de futuro es algo que se prevea que continúe de cara a muchos años adelante, porque yo considero que lo que hay que apostar es por ayudas económicas de forma individual, que tú se la das al ciudadano, y el ciudadano es responsable de cubrir sus propias necesidades con una guía, por supuesto, de un profesional. Porque también hay ciudadanos que no saben distinguir, es decir, que por los problemas consideran que es más prioritario comprar el refresco que comprar un bote de leche. No. Pero por poner un ejemplo, ¿vale? Sí, básico. Sí, se entiende. Entonces, es la parte que yo entiendo que hay que perseguir, porque al final, si ese dinero que utilizamos para comprar toneladas y toneladas de arroz, por poner un ejemplo, pues el mismo dinero que se puede utilizar para crear unas tarjetas específicas donde sea el ciudadano quien te vaya a comprar el arroz al supermercado.
Así mismo están actuando entonces ya desde eso, el municipio, desde el municipio. Se está ya cambiando el sistema, se están terminando el sistema de tarjetas para que sea el ciudadano con su ayuda económica quien vaya a comprar al supermercado que considere. Que este saca la oferta hoy, que este saca la oferta mañana, que quiere ir a comprar la fruta y la verdura a la frutería de turno, la pyme del municipio, pues que vaya a comprar la fruta allí. Es una necesidad básica. Exacto. No lo tengo por qué obligar a un supermercado. Pero se ha costado llegar a la solución, porque requería mucho estudio de ver si era la mejor solución y cómo proceder. Nosotros estamos en ese proceso y ya es cuestión de, yo calculo, 2-3 meses, que todo el sistema sea a través de parte de ayudas económicas para que el ciudadano que tenga una necesidad decida de alguna manera que con su cesta de la compra dónde comprar. Y además, ¿sería más ágil, más rápido, concejal? O sea, ¿se agilizaría o también...? Precisamente la parte de ese cambio de mantener los dos uh-huh. es para valorar cómo de ágil es la ayuda con esta forma de tramitarlo. Uh-huh. Y nosotros más o menos, en las últimas valoraciones que hicimos, estamos en 15 días. ¿Vale? En 15 días que baja. ¿Por qué? Porque lo que haces es decirle al ciudadano que como nosotros, entre comillas, tardamos aproximadamente unos 15 días en resolverte a lo mejor esa ayuda, tú antes de que se te acabe esa ayuda vienes a buscar la otra. Pero por supuesto siempre tengo la parte de urgencia, que es inmediata. Esa es inmediata. Eso no desaparece. Eso no. Eso siempre va a estar. Claro, porque es jodido, ¿no? Claro, cuando es jodido, y de repente no tienes jodido, nada. Claro. Esa ayuda se mantiene y esa ayuda a lo mejor la mantiene, exacto, con una base de tarjetas puntuales para atender lo urgente. Claro. Y en tanto y cuanto yo te hago la urgencia, te voy tramitando el expediente para tramitarte la ayuda que te dura más meses. Nuestras ayudas normalmente son trimestrales. Cada 3 meses. Yo te doy un importe para 3 meses. Luego, la situación está mal, bueno, pues a los 2 meses y medio ya vienes para cuando ya se te venza esos 3 meses, recibas la ayuda si la necesitas, porque hay gente que solo viene por 3 meses porque se quedó sin empleo 3 meses y a los 3 meses está mejor y no necesita volver a la administración. Qué bueno sería eso, ¿no? Estar absolutamente sí. todos trabajando y de alguna manera solventando nuestros problemas sin pedir ayuda a nadie. Sí, pero bueno. Doña Tania, es que a usted siempre le tengo que decir lo mismo. Continúe trabajando y no para. Lo haremos. Y no para, Tania Alonso, como siempre. Muchísimas gracias, Tania, por haber acudido. A Onalia ya la tendremos la semana que viene. Los imprevistos de última hora, pues... siempre van a surgir. Ahí está, es lo que toca. Gracias por estar aquí con nosotros. Son muchas cosas que a lo mejor se me quedaron por ahí, pero yo creo que bastante una amplia información del municipio de Mogán ha podido transmitir, no solo a la gente que nos pueda estar viendo por las redes, sino también a los que nos puedan estar escuchando. Y lo dicho, como seguimos de cerca las políticas y las acciones que se están haciendo en Mogán, continuamos hablando, ¿le parece? Vale, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de un segundito, ya me van a matar los compañeros porque dice, despide Neri, no, porque sé que este fin de semana, para despedir el verano, tienen ustedes sí, una buena fiesta. La feria. Eso, cuénteme. La de vinos y tapas, en este caso, la noche de vinos y tapas, perdón. Sí, la tenemos el sábado a partir de las 8:30, quiero recordar. ¿Dónde? En Playa de Moa. En Playa de Moa. Sí, en la Plaza de la Cañanía. E invitamos a todos los vecinos y vecinas y a los turistas a que nos visiten. Tenemos una noche de vinos y tapas en el que siempre participan el sector de la restauración que viene y acude para que te pases de alguna manera. Después la parte también de las entidades que se dedican a la parte del vino, que también vienen como invitados, montan sus propios stands. Vale. Para de alguna manera, pues... y a un precio económico. Sí, se suele poner unos precios bastante asequibles. Se intenta llegar a un acuerdo entre todas las partes que participan para que, oye, uh-huh. una noche diferente, en vez de sentarme en un restaurante a cenar, que es algo que a lo mejor tengo todo el año, uh-huh. pues voy a compartir con un vinito, pruebas varios vinos, porque la verdad que hay una selección bastante importante cada vez que tenemos esa noche, más las tapas que puedas de alguna manera degustar de los restaurantes que participan. Y al final es una noche diferente en el que compartir, por supuesto ambientado con música. Ah, claro. Entonces yo invito a todos a que se acerquen en este caso a Playa de Moa, un entorno bastante también bonito como en el que estamos, a disfrutar de una noche que el tiempo acompaña, acompañado con música, un buen vino y una tapita de nuestra tierra. Muy bien, pues ahí nos vamos a ver. Tania Alonso, lo dicho, gracias, continúen trabajando, continuamos hablando. Saludos, buena tarde. Buena tarde.
Center en el Centro Comercial Puerto Rico. La verdad que nos están atendiendo fantásticamente bien. Y como les había dicho al comienzo, digo, yo no me voy hoy de aquí sin que me den una receta para, o para hacerla yo en mi casa, o para venir a comerla aquí en el restaurante Center, en el Centro Comercial Puerto Rico. Bueno, pues tenemos a Jade, el cocinero del restaurante Center. Buenas tardes, Jade. Encantado. Muchísimas gracias. Tenemos a Yacín. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de conocerte. Hombre, fantástico. Yacín es el dueño del propietario del restaurante Center, que tu padre se nos ha escapado por ahí, no quiere. Está por ahí escondido. Y tenemos también a Abdel. Buenas tardes, Abdel. Buenas tardes, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que muy bien. Encantado que estén aquí con nosotros, que conozcan nuestro restaurante. Muy bien. Y que estén como en casa. Como en casa me siento yo en todo momento cada vez que vengo aquí al restaurante. Muchísimas gracias. Me tratan fantásticamente bien. Bueno, nosotros queríamos de Jade, precisamente, que nos diera una receta. Pero antes de hablar un poquito del restaurante Center, de todo el trabajo que están realizando aquí, qué nos pueden ofrecer, ustedes pertenecen a la comunidad marroquí, ¿no? Y desgraciadamente, pues este pasado fin de semana Marruecos sufrió un devastador terremoto que... A todos, yo creo que a todos, absolutamente también, a todos los españoles y a los canarios también, ¿no? Por esa relación que tenemos con todos ustedes, pues nos ha afectado muchísimo. Pero me gustaría preguntarle, familiares, amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo lo están viviendo? No sé. A ver, venga ya. Se vive de una manera triste a ver la situación que está sufriendo Marruecos, o como pasa en cualquier otro país. Porque ves familias destrozadas, hogares que han construido están rotos, y una manera que a la vista no agrada, da igual qué país sea, pero en este caso nos tocó Marruecos, que es nuestra patria. Pero la única manera es intentarnos ayudarnos todos, da igual quien sea, intentar juntarnos todos, intentar que esa familia se alivie un poquito el dolor que sufra, de cualquier manera, cualquier ayuda, cualquier sonrisa, para que por lo menos intentemos arreglar la situación esa que están sufriendo. Desgraciadamente, como pasó y ha ocurrido en Marruecos, puede ocurrir en cualquier país, donde todos tenemos que estar unidos. Efectivamente. Eso es lo más importante, estar unidos todos. Bueno, pero ese calor y esa sensación de unión y de cariño y de ayuda, yo creo que la han recibido, ¿no? Sí. Se ha sentido querida. Muy bien. Eso es lo más importante, se ha sentido ayudar por todos los lados. Pero como te digo, eso tiene que ser para todos. Sí, para todos. A ver, cuéntame, bueno, tú y Yacín, ¿cómo lo han vivido? Bueno, el terremoto sucedió en el centro de Marruecos. Fue un terremoto de grado 6,8 en la escala Richter. Y es un terremoto bastante, bastante fuerte, que puede derrumbar casas, derrumbar todo tipo de edificios. Entonces, aunque los del norte, que es de donde somos nosotros, no lo hayamos sentido como tal, hemos sentido la presión económica, hemos sentido todo ese tipo de efectos. Y también por donde yo vivo, donde yo nací, en Ador, ha habido una recolecta de ropa, de comida. La verdad es que la gente, aunque no haya sufrido los efectos del terremoto, ha sido muy, muy considerada y ha ayudado mucho, la verdad. Sí, bueno, también hay que recordar que Marruecos es un país, una extensión muy grande, y claro, ha sido en la parte norte, ¿no? En la zona del Atlas, que le llaman, ¿no? Sí. Y claro, a lo mejor hay zonas exactamente pues a las que no ha llegado y no ha pasado absolutamente nada. Pero igualmente todo el pueblo pues se ha volcado con todos esos sitios, ¿no? Sí. Bueno, y en tu caso, ¿algún familiar afectado? ¿Cómo? Tampoco. Gracias a Dios está todo bien. Acércate un pisquito al micro. Gracias a Dios está todo bien y se están ayudando a uno al otro y todo el mundo está unido y todo el mundo y todas las cosas va yendo mejor. Sí, ¿no? Sí. Yo me imagino que esos primeros momentos de contacto, de intentar localizar que todos estuvieran bien, ¿fue un caos esos primeros momentos? O... La verdad, uno por mi parte, yo no tengo familia. Allá. Yo somos gente del norte. Claro. No toda nuestra familia está. La gente del norte, que la zona del Rif. Sí. Sería lo que viene a ser Cataluña con España.
más o menos, ¿no? Pero eso no engloba que todos no seamos la misma, claro. Bueno, hermanos, como se dice. Claro. Lo que se sienten ellos también lo sentimos nosotros. Claro. ¿Cómo te digo? Por desgracia o gracias a Dios, no tenemos familiares ahí, uh-huh. Pero como dices, se ha sentido el cariño que dice mi compañero, recolecta de cada pueblo, lo más mínimo posible para intentar ayudar a los demás. Claro, para ella, hombre, como les decía también al comienzo, lo hemos sentido nosotros. Sí. Y aunque a lo mejor no tenemos ni familia ni conocidos en esa zona, pero concha, al fin y al cabo es una desgracia que ha traído la naturaleza y en la que todos tenemos que unirnos, por favor. Normalmente. Sí. ¿No? Sí. Claro. La única manera de superar algo es que te ayuden los demás. Claro. Da igual, la ayuda de la gente. Por Dios, ¿no? Da igual quien sea. Mm. Una buena ayuda. Siempre agradecida es. Bueno, tú, Abdel, tú llevas ya, porque tienes hablas bien, yo, canario, ¿no? Canario, aunque, fíjate, ni español, sí, canario. Aunque he nacido en Marruecos, pero llevo más de 21 años aquí viviendo. 21 años ya. O sea, jovencito, ¿no? Muy jovencito, porque te digo que a veces mi acento, hasta que no me vean la cara, se piensa que soy canario. Sí, tienes razón, ¿no? Bueno, y calla que los canarios también, con este morenito que tenemos. Y orgulloso, cuidado. Y orgulloso de representar lo que es mi isla, Gran Canaria. Aunque yo haya nacido así, pero me siento de aquí. Oye, muy bien. Gracias. Muy bien, ¿no? Eso me gusta, porque yo soy muy orgullosa de mi tierra. Mira, por ahí detrás lo vemos. A ver, ahora sí, el señor Mimón, propietario. A ver, que el compañero. Me vas a matar al compañero, porque no tenía tu micro. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Acérquese usted al micro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí sí, bien, bien, trabajando. Trabajando, sí, por eso estabas escondido. Dice, estaba escondido por esa zona, ¿no? Sí, tuvimos suerte que la secretaria del alcalde que estuvo aquí y le he comentado algunas cosas. Muy bien. Se trata de seguridad, la verdad, y mejorar lo que es el entorno del centro comercial, sí, para atraer más turistas, para que se sientan bien, seguros, y que Canarias tenga un poco de... Y no solo Canarias. Un más. No, y además, y más esta zona, ¿no? Exacto, esto es zona turística, exacto, 100%. Exacto, exacto. Y ha sido el motor. Si no es de Mogán, de solo el municipio de Mogán, de toda la isla de Gran Canaria. Sí. Siempre ha sido así. Y la verdad es que tenemos la suerte de este tiempo, que fantástico, inmejorable e incontrable en el mundo, claro. Pues lo tenemos que aprovechar bien. Mira, hablando con tu hijo Yacín, sí. Lleva, bueno, hablaba de que nació en Marruecos, pero tú te has criado prácticamente aquí, ¿no, sí, Yacín? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Cuántos años llevas ya? Llevo 16 años aquí viviendo. Pero bueno, jovencito. Sí, un acento de Galdar. Acento de Galdar. ¡Ah, qué bueno! Vine con 9 meses o 10 meses. O sea, no llegué ni al año y vine aquí, a Gran Canaria. O sea, tú eres canarión. No, ya no canario, canarión, sí, de Gran Canaria. También por mi apariencia no aparento mucho ser marroquí. Sí, ¿no? Échate flores. Bueno, Mimón, tú, sí, en tu caso, y recuerdo, porque ya llevas un tiempo participando con nosotros en la emisora, en Radio Bienvenido. Faro, gracias a ti por también contar con nosotros, pero recuerdo que los primeros días cuando hablamos que te preguntaba, digo, bueno, ¿tú desde cuándo llevas aquí en Canarias? Sí, bueno, llevo ¿En qué año llegaste tú, Mimón? En 1984. Bueno, son cosas de la vida que pueden pasar allá y acá y todo. Uh-huh. Entonces, pues, tuve que emigrar y la verdad que tuve un acogimiento en Canarias impresionante. Claro. Se la agradezco a los canarios y la verdad toda mi familia también se siente segura, tranquila. La verdad que integración total y la verdad se agradece. No, porque al final tú prácticamente has criado, que tenemos a tu hija por ahí escondida, que tampoco ha querido ponerse delante del micrófono, ya la cogeremos otro día. Sí, bueno, sí. Tú prácticamente a tus hijos, nacidos, sí, prácticamente aquí, criados, sí, aquí. Sí, se criaron en Canarias, con una cultura nuestra, y la verdad con
también les enseñé todo lo que es la cultura canaria, española, europea, occidental, uh-huh. y conservando nuestras raíces también. La verdad que hay una compaginación, compagina muy bien, y la verdad es que están siempre en la calle con la gente, el trato en el colegio, en el supermercado, y la verdad nunca hubo ningún problema. Ningún problema, estupendo. Nunca, para nada. Uh-huh. El canario, la verdad, cuando lo coges, y te da hasta el corazón y la sangre. Sí, vale. Sí. Bueno, hay gente y hay gente, como bueno, en todas partes. Bueno, claro. Como en todas partes, ¿no? O sea, allá, aquí y en todas partes. Exacto, no puedo decir el 100%, pero el 99%. Muy bien, muy bien. De todas formas, ¿siempre te has dedicado al mundo de la hostelería? Siempre, sí. He dedicado a la hostelería con corazón y ganas, y la verdad que esto me ha dado lo que es la hora. Son mis hijos, han crecido, uh-huh. me ha dado una seguridad en mi casa, que un sueldo que llevo permanentemente. Cuando se puede ayudar o colaborar con alguna ONG, con ustedes, con otros, muy con política, en lo que es todas las plataformas que son de aquí, uh-huh. o sea, como se hace, claro. o sea, lo hacemos. Oye. Colaboramos, y la verdad que el negocio va cuando se trabaja bien, cuando se hacen las cosas bien y cuando te rodea gente buena. Bien, por supuesto, es verdad. Hombre, al final el compaginar, ¿no? Pues culturas también muy diferenciadas, pero yo creo que la gente, cuando llegamos a un sitio y con el trabajo y el convivir, podemos salir todos hacia adelante, ¿no? Por favor, no? Perfectamente bien. Claro. Porque, yo más bien voy a ir un poco más lejos. Si vamos a lo que es supremo, que es Dios, crees o no quieres, pero hay una cosa que es superior, entonces dices, ¿qué es lo que llama? ¿Qué es lo que pide? Paz, tranquilidad, paz, tranquilidad. Y respetar al prójimo, ayudarle si es necesario, si es todo el objetivo de cada ser humano. ¿O no? Porque, yo soy de esa opinión también, está claro. Cuando es tu seguridad, es la mía. Claro. Es viceversa, y la verdad, automáticamente es así. Y cuando ustedes nos tratan bien, tan bien, es que nosotros no tenemos más remedio de agacharnos la cabeza y decir, chapó. Esto, otra de las cosas que yo hablé contigo cuando nos conocimos y hablamos, me encantó porque, todo el mundo conoce la situación migratoria que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Sí. A mí siempre me ha roto el alma que de alguna manera pues tengan que venir en esos medios de transporte que ya ves, en esas chalupas, que yo le digo chalupas. Y no son baratas. No. Venir aquí no es barato. No, pero escucha, independientemente de que sea, te estás jugando la vida. Claro. O sea, te estás jugando la vida, y ya entendemos perfectamente, no sale barato, más barato saldría un avión, pero es que resulta que no se dan visados para que se pueda venir en avión. Sí. Y si hablamos de inmigración irregular que llega a Canarias, ya no, sino a España, te puedo decir que el número uno no son precisamente ni subsaharianos, sí. ni marroquíes, sí. ni nada de eso. Sí. Todos vienen por avión y es del otro lado del mundo, del charco, exacto, y es del otro lado. Afortunadamente, lo que es España y Canarias están en primer mundo, se ha avanzado bastante, en vez de ser inmigrante, ahora es inmigración, o sea, reciben a ellos inmigrantes. Pero venía a comentarte esto, porque recuerdo que tú me dijiste, mira, Neri, con toda esta cantidad, pues, de pateras, cayucos que están llegando, hay muchos jóvenes que también están viniendo que se quedan sin ningún tipo de recurso. Sí, les das trabajo. Sí. Les das trabajo. Se lo comenté a Tania, le dije, mira, procuro colaborar con ustedes o con el municipio, por lo menos coger a los que migrantes llegan, que está en proyecto una asociación sociocultural para darles un poquito de nociones, de clases a esa gente, y que sea la integración más fácil, que se integren más fácil y que se integren rápidamente.
en el mundo del trabajo laboral, el mundo familiar y social. Claro. Que no se desvíen al mundo de la droga, al mundo del robo y otras cosas. Entonces, procuro que trabajen. Procuro llamar a unos empresarios, se le hace falta un empleado, con derecho a trabajo, claro, con claro, derecho. Claro, claro. Con alta en la seguridad social y que tengan una protección, por lo menos un ingreso, aunque mínimo, ¿sí? Pero que tengan un ingreso. Hombre, si al final tenemos una economía, estamos trabajando, no hacemos otras cosas. Es que al final todo el mundo oye, ni marroquí, ni colombiano, ni madrileño, y yo que soy canaria, necesito un trabajo para poder trabajar y comer, ¿no? O sea, no es... Necesito un trabajo. Un trabajo, ¿no? Sí. Para poder seguir hacia adelante. Sí, bueno... Hombre, la inmigración es un tema muy grande, sí. O sea, no se espera a nosotros, es un tema que del Estado se trata, tienen que, yo propongo, o mi opinión es tratar al inmigrante en su origen, claro. Que en los países colonizar a esos países y quitarle la riqueza que se queda en esa gente sin nada, uh-huh. Y luego, ¿qué hacen? Emigran, claro. Acaban emigrando, y cuando emigran, pues, se encuentran a la ley. Bueno, las fronteras. Si se encuentran a la ley, pues la ley tiene que actuar, y con todo el derecho, ¿no? Esa es la democracia. La ley, lo que pasa, y tú lo sabes, mi amor, que lleva muchos años en España. La ley es teórica, pero también hay parte práctica que no se lleva a cabo, ¿verdad? Bueno, sí, la ley nunca se puede romper, pero, hombre, se puede ir alrededor, ¿no? Cuando hay un inmigrante y ya llegó aquí, ya está aquí, hombre, yo sé que hay otros que se dedican a muchas cosas, pero el Estado, no voy a escoger a un inmigrante y echarlo paso a tierra así, ya está. No. Las devoluciones famosas, devoluciones en caliente, ¿no? Hombre, ese chico, si no ha cometido un error, pues, si no ha cometido una falta, si no ha hecho nada, pues por lo menos que se le dé la oportunidad. Habla al micro para que se te oiga más. Que se le dé la oportunidad de que pueda mantenerse, ¿no? Trabajar, claro. y conseguir un poco de dinero para que tenga alquilar una vivienda, para que coja la guagua, para que coja el teléfono. Claro, para que pueda vivir. Para que pueda también colaborar con la economía local. Es verdad. Nos queda poquito tiempo, Mimón, y perdona, Jade, tenemos a Jade, a tu conocinero aquí, tenemos a Del, a Yacín, que este es el futuro, Yacín es el futuro. Bueno, se lo tiene que ganar, pero es el heredero. Mira, heredero. ¿Qué es lo que dice? Bueno. Se lo tiene que ganar. Ya se lo he demostrado, pero bueno. Es difícil impresionarlo. Es difícil, ¿no? Sí. Bueno, pero yo creo que eso a todos los padres, no te preocupes, al tuyo, a los míos, a todos los padres nos pasa eso. Mimón, yo quería que tu cocinero nos diera una recetita. ¿Qué sí. nos podemos comer aquí en el restaurante Center con Jade? A ver. Mira, aquí se puede comer todo lo que Acércate quieras. Al micro, ahí, para que te oigan bien, porque si no, no apunto la receta. Venga. Aquí se puede comer todo lo que quieras. Aquí tenemos variedades de comidas, tenemos pulpo frito, tenemos croquetas, tenemos ensalada griega, tenemos queso frito. Después tenemos arroz caldoso, pescado fresco, tenemos chuletón, tibón. Oye, chiquito chuletón se estaba comiendo antes fresco, el jefe, que yo lo vi. Todo fresco, todo el día. Sí. Y muchas cosas más. ¿Sí? Sí. Y contar la espectacular salsa que hace. Y la salsa la hacemos casera. Hace un mojo increíble. ¿Sí? Me encanta. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Rojo o verde? Como quiera, como rojo, como verde. Sí, da igual. Sí, sí. Da igual. Nada, es, sí. Pide. Tuve clientes canarios. Te lo pido y ya está. Tengo unos clientes canarios que me pidieron pescado frito, con un pescado a la plancha, con un poquito mojo encima, mojo verde, unas papas arrugadas y la ensalada. Y la verdad, la papa dice, pero ¿cómo, por favor? ¿Cómo se pudo conseguir estas papas tan ricas?
Bueno, sí, la verdad que... Y mira, a ver que hoy en día comer papa es más caro todavía. Comparece que comes un bogavante. Es un tema de largo. Porque tuvimos casi una semana sin papas arrugadas. ¿Sí? Sí, sí. ¿O no las conseguías? No, había, no hay en el mercado. Pero no ya, mi proveedor me prometió papas arrugadas todos los días. Para mí, que se lo agradezco. ¿Para él? No, sí, sí. No se lo garantizo en otro sitio, pero aquí sí. Aquí sí. Ah, bueno, aquí pues sí, aquí las hay en restaurantes. Sí, fantástico. Sí. Fantástico. ¿Y sabes tú, ja, de arrugar papas? ¿Sí? Yo llevo aquí 35 años en Canarias. Años, 35 años también, ¿no? 35 años. No, pues son años. ¿Cómo no voy a saber rogar papa? ¿Tú quieres...? Pues... también sancocho, ¿sabes? Ya, un sancocho, una jarajaca. Carajaca. Carajaca, cardoviones, ese, igual. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo te voy a decir algo ahora que nadie nos ve, nadie nos oye, ni nada de nada. Sí, sí. Yo no arrugo, o sea, no sé arrugar papa. En mi casa, ¿sabes quién las hace? Mi hijo. ¡Qué vergüenza! Para que te arruguen las papas, le tienes que cocer con sal. Sí, pero yo no sé el truquillo ese, cómo lo hace, a mí que no me sale. No tiene que tapar bien, tiene que evaporarse. Sí. Que no salga el vapor afuera. Fíjate. Cualquiera lo iba a decir, dando lecciones a una canaria de cómo arrugar papas, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Te puede dar un truco, se te arruga mejor con el papel aluminio, sin trapo. No le pongas el trapo. El trapo no, la costumbre es el trapo. Sí, ya lo sé, pero con el aluminio se arruga mejor. ¿Ah, sí? Sí. Tú lo tapas bien, pruébala, luego me dices. Pues por supuesto, lo voy a probar y luego te digo. Vale, aquí está claro que el restaurante Center, además yo he tenido el gusto de comer en esta casa. Gracias. Fantástica. Mm. Y recuerdo que nosotros lo que nos comimos fue un arroz caldoso, porque viene un domingo, nos hicimos... Maravilloso, ¿vale? Sí. De acuerdo. Pero esa recetita, ¿no me vas a dar una receta para pa yo hacerla en mi casa? O los que no puedan estar oyendo o viendo. No, los secretos de la casa se quedan aquí, no se puede decir. Oye, tú aprendiste rápido, ¿eh? Aprendido rápido, ¿eh? Si no. No sale uno, ¿no? No sale uno. No, colaboramos con usted, pero podemos hablar de eso, sí, podemos hablarlo en cualquier momento que quiera. Le podemos dar alguna receta de restaurante. Uh-huh. Ahora depende de qué te gusta comer, de qué te gustaría. Bueno, de todas maneras, sí. Por ejemplo, que hay un solomillo a la casa. Acércate al micro, el solomillo el chef. Uh-huh. O una pata de cordero, una palitilla de cordero. Oh, qué rico. Palitilla. Oye. De cordero, pero miel y nueces. Uh-huh. Que tenemos al estilo español, pero tenemos también a miel y nueces. El estilo español, que es muy importante, la salsa. Que esté madre salsa, natural, que la hacemos nosotros, trabajamos con producto natural. Uh-huh. Procuramos local. De local también, muy bien. Sí, muy sí, bien. Sí, 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 si es local mejor. Me cuesta un poco caro, no importa, pero sé que colaboro con Canarias y las cosas son local, son más frescas y son más naturales. Oye, aquí. Muy bien. Sí, sí, sí. Y luego, Tania, perdona. Uh-huh. El cocinero tuvo una experiencia impresionante con otros cocineros de fama mundial a nivel nacional, internacional, franceses, cubanos, italianos, e incluso vascos. Sí, sí. Sí, Jade. Sí, sí. Estuvo desde canario pequeño. También. Todos también. Los sí, canarios. Y, ¿sí? Y sí. Desde pequeño él trabajando con ellos, marisquería, lo que es carne, grill, a la barbacoa, y la verdad es que tiene un libro, vamos. Sí, sí. Sí, muchacho, no. A ver. Es un chavo. ¿Siempre has estado de cocinero, sí, desde que llegaste aquí? Que sé la cocina, no tengo otro oficio. ¿La cocina? La cocina nada más. ¿Y en casa quién cocina?
A veces. Te cogí. A veces. No, bueno, pero eso es lo típico, ¿no? En casa del herrero, cuchara de palo. No me vuelvas loco, ¿no? Te toca a ti, ¿no? De tanta cocina. A veces hago algo especial, ¿sabes? Lo especial. Ese te toca a ti, ¿no? Oye, Jade, fantástico, sigue igual, porque la verdad que la comida que nos ofreces aquí en el restaurante Center, o por lo menos cada vez que yo me he sentado, fantástico, y sé de muchos clientes que han llegado aquí y se han quedado maravillados. Y gracias. Y si alguien quiere algún plato que nosotros no tenemos, ¿sí?, se le puede hacer. También. No hay problema ninguno. Hay una recomendación, Sí. Ah, que estuvimos hablando de una crema de langosta. ¿Crema de langosta? Sí, qué rico, crema, ¿no?, de langosta. De segundo, un arroz caldoso. Y luego, de postre, crema catalana o flan casero también, que se puede hacer. ¿Mm? O banana flambé, que es Canarias, ¿por qué no? Plátano flambé. Pero espérate que te voy a coger. Bien me sabe. Bien me sabe. ¿Sabe hacerlo o frangollo? Frangollo no. No, ahí ya. Ahí te cogí, ya que quería cogerlo en algo, hombre. Yo sí iba a cocinar mejor que yo. Son aquí se elaboran en Galdar, ¿no? Son postres nuestros. Sí, pero fíjate, ¿sabes? Y por eso te los he nombrado, porque la verdad que desgraciadamente, para ser un producto muy canario, pocos restaurantes te ponen un bien me sabe o un frangollo, poquitos. Disculpe, yo tenía un representante, señora mayor, que los traía. ¿Ah, sí? Sí. Yo, traía lo que es el catálogo y tenía una variedad. Yo tenía un restaurante en Playa Amadores y la verdad no me faltaba ese postre. Le compraba casi diario porque salía. Sí, la gente, y es bueno, no es malo. A mí me gusta el frangollo, sí, por ejemplo. Sí. Y aparte que yo hacía un poco de hincapié en venderlo, porque sabía que era natural, que lo hacía. Y un producto tal. Y nos desaparecieron. Desapareció. Pues hay que arreglarlo. Sí, por favor, faltaría más. Eso hay que arreglarlo. Yo me reservo una nevera para ellos. Muy bien. No, sí, porque hay una variedad grande. Y la verdad es que me gusta, me encanta. De mojo, de salsas, de postres. De postres, sí, que de gofio. Iba a decir, de gofio también. Sí, y hay un mousse de gofio que se está ofreciendo. ¿Qué, Jade? ¿También lo hace? Sí, sí. ¿También? Ahí me cogiste tú a mí. Yo no lo hago tampoco. El mousse de gofio sí es más, gofio y sí, más común. Sí, sí, lo suelen tomar y lo pide la gente. Sí, son las estemas del mousse de chocolate y va con el gofio. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero tiene varios sabores ahora, ya lo han mejorado y se han hecho varios postres del mousse. Mimón, no tenemos más tiempo porque ya tenemos a otros. Hoy te ha llenado el restaurante de gente, ¿eh? O sea, el restaurante siempre está lleno de gente, pero me refiero que te he ocupado este espacio. Bienvenido. De esta fantástica terraza. Esta es su casa y cuando quieran, por favor, bienvenido. Hombre, muchas gracias. Yo lo sé, muchísimas gracias a ti, a toda la gente que te acompaña y trabaja aquí en el restaurante Center, que de verdad tratan a todo el mundo con una educación, un respeto y una excelencia fantástica, de verdad que sí. Muchas gracias. Que no falte, por favor. Gracias. Adel, muchísimas gracias. Seguimos hablando, mi mamá, ahora es de un rot. Adel, ya sí, cuéntame. También quería darle las gracias a tus oyentes. Muchas gracias. Invitarlos a todos, son bienvenidos. Podemos ofrecerles el mejor de los servicios. Y estamos encantados de servir las mejores comidas que hay en Canarias. Muy bien. ¿Te va a quitar el sitio? Te lo va a quitar. Jade, muchísimas gracias por esa receta. Muchas gracias. Y ya vemos a ver esos mojos cómo los haces tú. Vamos, tienes que venir a probarlo, ¿vale? Lo vendré a probar. Venga, gracias. Encantado, muchísimas gracias. Gracias también a ti. Y gracias, seguimos porque más cositas que contarles en este batiburrillo que nos hemos venido a hacer a la calle. Aquí en el Centro Comercial Puerto Rico, pues se encuentra este fantástico local, este fantástico restaurante Center, que ya, como hemos visto, al cocinero, al dueño, al propietario, a los camareros,
que de verdad no van a dejar de entenderlo bien. Y ahora comienza la tertulia con las ONGs que vamos a recibir, que ya están aquí por otro lado.
Bueno, pues continuamos en este batiburrillo aquí en la calle. Nuevamente saludamos a todas esas personas que nos están siguiendo por las redes sociales y, como no, a todos nuestros oyentes. El batiburrillo aquí en la calle, en el Centro Comercial Puerto Rico. Paco Molina, no puedo mirar para Paco Molina yo porque ya me empiezo a reír. Esto no puede ser. Esto es una cosa seria, don Francisco. Somos muy serios. Bueno, aquí en este restaurante Center, en el Centro Comercial Puerto Rico. Ya antes hablábamos precisamente con el propietario, el cocinero y un camarero de este restaurante, y agüita de la comida que nos hablaba, de la comidita que nos hablaba. Y ahora, como les dije al comienzo del programa, pues tenemos esa tertulia especial. Aparte, quería haberla hecho hace muchísimo tiempo, pero hemos aprovechado que hemos salido a la calle y tengo que invitarlos porque ustedes, las ONG, los distintos colectivos, a lo mejor me falta algún que otro en el día de hoy aquí, pero no quiero olvidarlo, porque han hecho una labor increíble, primordial, sobre todo para esa época de la pandemia en que todo se cerró, se paralizó, en que no sabíamos cómo iba a pasar. Y de hecho, muchos de los que dieron ese paso para ayudar a la gente, lo que se encontró fue más obstáculos, no solo de las administraciones, sino hasta de la propia policía, que prefirió tirar la comida a que llegara a cualquier casa. Y a esa persona, mira, por ejemplo, vamos a empezar con él. Es Yasael Quevedo Cabrera, eres tú precisamente el fundador de la asociación colectivo Hoy por Ti Gran Canaria. Yasael, bienvenido. Bueno, bienvenido, aquí estamos un día más. ¿Qué tal? Bien, la verdad que súper bien. Ya hace tiempo que no estaba en un... ¿En un medio? En un medio de comunicación. Ajá. Y ahí yo creo que tocaba, después de todo lo que ha pasado tanto con la asociación, como todo lo que conlleva el ayuntamiento, ¿no? Bueno, y además hay que decir que Yasael precisamente viene de la zona de Telde, o sea, una ciudad, porque al final es otra ciudad de esta isla de Gran Canaria, la zona de Telde, y a muchísima gente a la que apoyó. Y de lo que ahora hablamos, voy a presentar al resto, aunque ya Paco prácticamente, la confianza da asco, da asquito, Buenos ratos hemos pasado, muy buenos ratos hemos pasado. Don Francisco Molina, fundador también de la Asociación Benéfica Caruna Más Palomas. ¿Qué tal, Paco? Pues nada, Neri, bien, muchísimas gracias por la invitación. Y acabas de hacer una reflexión. ¿Cuál? Va a ser una reflexión sobre lo que hemos sido las asociaciones benéficas y cómo cubrimos las necesidades en ese momento. Qué lástima. Y qué lástima que las administraciones públicas hoy en día no quieran dar la continuidad todavía a esas personas necesarias. Y no queremos ningún reconocimiento, ni mucho menos, pero sí queremos seguir con esa labor y no encontrarnos tantas piedras en el camino como nos estamos encontrando. De esas piedras queremos hablar precisamente con todos ustedes en la tarde de hoy. Bueno, Montse, vamos a ver, Montse Ramírez, ella es también una de las fundadoras precisamente de Todo Suma Canarias. A ustedes la han escuchado en más de una ocasión también en nuestra casa, en Radio Faro, y bueno, yo como Agüime Solidario, ¿no? Ahí está, siempre, así empezaron. ¿Qué tal, Montse? Además tengo que decir de Montse, porque bueno, lo mismo que de Yasael, hablé con él en la época de la pandemia, pero nunca nos habíamos puesto cara. Con Montse, en este caso, he hablado no solo en la época de la pandemia, sino en cientos o miles de ocasiones por todos esos proyectos, acciones que ponen en marcha desde su asociación, desde su colectivo, en la zona del sureste, porque está entre Vecindario, Agüime, y a quien toque ayudar, ahí está ella. Pero nunca le habíamos puesto cara, ni ella a mí ni yo a ella. Muy cierto, buenas tardes, muy cierto. Ya encantada de ponerte cara ya por fin. ¿Qué tal, Montse? Bien, sí. Bueno, y cómo no, a Jenny, Jaimov, me va a matar Jenny. No te preocupes, estoy acostumbradísima a que me magullen el nombre. Es verdad. Bueno, Jenny, tú ya también llevas muchísimos años aquí en Gran Canaria y haciendo también una grandísima labor que también están realizando a través de ese proyecto vecinal de alimentos de Mogán, que el último nombre sí que lo vas a tener
qué decir tú. A ver, el nombre oficial es la Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín, que sigue existiendo y haciendo toda la reivindicación que siempre ha hecho. Sí. Y este es en nuestro año 30. Cumplimos 30 años de Asociación de Vecinos. 30 años. Hace 15 empezamos con el proyecto vecinal de alimentos de Mogán, del municipio de Mogán, y los noruegos, que tenemos una comunidad noruega muy fuerte en el municipio de Mogán, le llaman, porque no pueden pronunciar proyecto vecinal de alimentos, pues ellos nos han llamado Nabo Hjelpen, que significa ayuda del vecino. O sea, el vecino al vecino. Es un nombre muy cortito, muy fácil, muy bonito, pero claro, hay que hablar noruego para entenderlo. Pero no es nombre oficial, sino es lo que hemos puesto para que la comunidad noruega sepan que somos los mismos, que el proyecto vecinal de alimentos de Mogán y Nabo Hjelpen es lo mismo. Vale, pero para que ellos lo puedan entender. O sea, me entenderás a mí cuando a mí no me sale el nombre, ¿no? Y a mí sí me sale el proyecto vecinal. Claro, claro, claro. Los ingleses nos llaman the project, el proyecto, sin más. Sin más. O food project, que es proyecto de alimentos en inglés. Entonces, cada una, porque aquí comunidades extranjeras muy, muy potentes, muy, hay 15.000 y pico noruegos en invierno, hay pues 8 o 10.000 alemanes que viven aquí todo el año, ingleses pues otro tanto, hay daneses, hay fineses, o sea, tenemos comunidades extranjeras muy importantes que viven aquí todo el año, o por lo menos gran parte del año, y entonces cada uno de ellos pues, nos apoyan prácticamente todos. Eso, porque ahora mismo tú hablando de eso, ¿no? De esas comunidades arraigadas también ya en la zona, en este, por ejemplo, en este caso en Mogán, colaboran mucho, porque yo creo que con este hándicap, por ejemplo, en Telde, extranjeros o comunidades así, pocas o ninguna. Ninguna, por decirlo, yo creo que ninguna. A ver, no hay lo. Muchos de nuestros donantes viven en La Garita, viven en Telde Capital, también en Balcón de Telde, nos han donado muebles, hemos ido a buscar o hemos mandado gente de la zona, porque como estamos en Facebook nos ve todo el mundo, nos han llegado a pedir muebles hasta de Chile y de Isla de Puerto Rico. O sea, nos piden de todos lados, pero por ejemplo, hemos mandado a recoger muebles en Hinamar, en diferentes sitios donde hay extranjeros que saben de nosotros, porque tenemos un grupo en Facebook en inglés que se llama Volunteers Network, y entonces estas personas ven que estamos buscando pues muebles para alguien y los recoge una familia de Hinamar en Hinamar, de Telde, pues suben a Balcón de Telde. Intentamos que sea cercano para que no tengan que pagar tanto transporte. Claro. Pues son familias que no están en una buena situación, necesitan ayuda de muebles, igual que pueden estar recibiendo también ayudas de alimentos, y no pueden estar pagando 100 euros por ir a buscar un mueble a Puerto Rico o a Mogán. Hombre, claro. Y luego el mueble que está en Mogán intentamos centralizarlo para la persona, la familia que está en el municipio, que no tenga que ir tan lejos. De Mogán. Pero me refiero yo que a lo mejor a la hora de captar, yo no sé, porque tú también, Caruna Más Paloma, está en Más Paloma, la Asociación Benéfica Caruna, ¿recibes más ayuda también o recibes algún tipo de ayuda de esas comunidades de extranjeros que ya residen en la zona? Sí, nosotros la verdad es que sí, y hay comunidades muy potentes como es la hindú, y donde su cultura es la donación, tenemos de la comunidad alemana, tenemos de los mayores de italiano, y la verdad sí, en el sur tenemos bastante, hay bastante comunidad y bastante ayuda. Cuando hubo el problema de la leche, nosotros hicimos un llamamiento y muchísimas comunidades se acercaron, y eso ha hecho de puente para que se nos sigan donando hoy en día. Bueno, y Montse, tú que vienes del sureste, o Yacel, que tú vienes de la zona de Telde, ¿hay extranjeros que se acercan también a colaborar? Sí, como dice, sobre todo los hindúes, si nosotros nos ayudaron, y sí había una comunidad alemana que en su día, cuando fue la pandemia, sí hacía bastante donaciones. Ah, sí. Bien, también los Warriors de Puerto Rico también estuvieron apoyándoles durante la pandemia. Y a nosotros también. ¿Sí? Son ingleses prácticamente todos, o escandinavos que viven en Puerto Rico. Tienen su local social y una tienda benéfica aquí en Puerto Rico. Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Y tu caso, Montse? No. Yo vengo de la zona sureste y de la zona centro. Vale. San Mateo, Santa Brígida. Nosotros estamos en todos lados. Y en ningún lado. No.
nosotros no tenemos así comunidades de ese estilo. Sí es cierto que hay una persona muy especial, muy amiga de Jenny, que nos ayuda en las campañas de Navidad, sobre todo, y con los tapones, que vamos, esa niña es para ser un monumento. De hecho, a veces me veo un poco comprometida porque alguna palabra en inglés se me va el significado y no lo pillo. Está bien. Pero tengo a la hija que me traduce. No, pero sí, así en comunidades nosotros no. Sí tenemos ese tipo de colaboraciones a través de, las conocimos precisamente a través de Jenny. Pero claro, realmente comunidades en sí, ¿no? Porque claro, supongo, al fin y al cabo, ustedes en los distintos puntos, como decía Jenny, porque a lo mejor has ido a recoger un mueble a la garita, cuando a lo mejor en la zona esa tenemos a hoy por Gran Canaria, ¿no? O sea, pero has ido tú y se comunican entre ustedes, o sea, se ayudan entre todas las ONG. Sí, muchísimo, sí. No hemos podido ayudar tanto a Hazael directamente por nuestra situación, pero, por ejemplo, Montse nos ayuda muchísimo en el sentido de que si necesitamos una silla de ruedas para alguien, ahora mismo tiene hace ya un año, ¿no? Una silla de ruedas prestada a un matrimonio de Tejeda, que antes vivía en Mogán y que los conocemos de aquí de Mogán y ahora están en Tejeda, y cosas así que nos ayudamos mutuamente. Si alguien se acerca a nosotros pidiéndonos algún tipo de ayuda para alguien con discapacidad o con movilidad reducida, yo los mando a Montse y Montse les busca la ayuda. Karuna y nosotros, cuando nos sobra de un alimento, nos vamos dando el alimento unos a otros. O sea, nos vamos, durante la pandemia fue precioso porque nosotros íbamos a la aldea a buscar tomates que la cooperativa nos donaba, traíamos 1.500 kilos de tomates hasta Arguineguín, Paco venía con 500 kilos de plátanos y se llevaba 500 kilos de tomate, y venía de Juan Medina de Telde, venía también y nos traía sandías y se llevaba tomates, y nos ayudábamos mutuamente, y es una red muy bonita. Hay una cosa que caracteriza a la gente que está en el voluntariado, es el querer sumar, como todo suma Canarias, queremos sumar, queremos ayudarnos mutuamente. Y si tenemos una familia que necesita una cuna y Paco tiene cunas, pues yo lo mando a Karuna. Y si hay una familia de Telde que necesita una cama y nosotros tenemos camas, y tenemos a Domingo Medina, que vino precisamente esta semana a Patalavaca y se llevó una nevera y una lavadora que teníamos para una familia muy desesperada suya en Ginamar, nos ayudamos mutuamente. Oye, tiene que ser así. Debe de ser así. Bueno, ¿no? Debe de ser así. Los otros que no quieren colaborar, tarde o temprano acaban desapareciendo porque les falta ese apoyo. Claro. Si tú te encierras, y lo digo también como una sola persona en un colectivo, no hace nada, tiene que ser un equipo. Si una sola persona piensa que se va a comer el mundo, acaba estando solo. Acaba el mundo comiéndoselo a él. Sí, ¿no? Sí, no, acaba solo. Y claro, se quejan además. Es que nadie me apoya. ¿Tú les dejaste apoyarte? ¿Tú a quién apoyas? Claro. Hombre, al final, los cuatro colectivos, las cuatro asociaciones que tenemos aquí sentadas, al final se trata de ayudar, ¿no?, a la persona más necesitada. Da igual que en un momento dado tenga que tirar de ti o tirar de, claro, de cualquiera, si es para el único fin. Aunque por lo que me están comentando, ¿vale?, aquí no estamos hablando solo de comida. No. Porque no, hablamos de ropa, no hemos hablado de cosas de bebé. Exacto, de todo. Muebles, yo sé porque... ¿Tapones? No, ayuda técnica, silla de rueda, de cualquier estilo, ayuda técnica de cualquier estilo, comida, alimentación, ropa, homenaje, de todo. Las familias al final siempre necesitan de todo. Y el que no tiene para comer, normalmente no suele tener para nada más. Y queremos evitar que vaya al vertedero cosas que alguien todavía necesita. Claro. Si tú no quieres ya esa cama articulada, no la tires. Hay familias que no tienen dinero para comprarse una cosa tan necesaria. Si tú no necesitas esa vajilla, no la tires, porque el vertedero lo que está haciendo es llenando la isla de basura, que no es basura. Muebles que están en buenas condiciones, ropa que todavía sirve, enseres que alguien necesita. ¿Y hoy por ti, Gran Canaria? Sí, nosotros la parte de la comida sí hacemos lo que es el material escolar, que este año se hizo, y sobre todo la recogida de juguetes. Siempre solemos contactar con varios artistas de fuera para hacer la recogida de juguetes. Este año no se hizo, no se va a hacer ni la de juguetes ni el tema del material escolar. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no tengo espacio. El año pasado fue bastante juguete lo que se cogió y espacio limitado. Sí, es verdad que estoy a la espera ahora de que nos vuelva a abrir el local. Claro. Ya se habló con Antonio Peña, espero que en la brevedad posible se pueda abrir. Si se pudiera abrir, pues se haría, pero si sí vamos a hacer una recogida de juguetes con una asociación que se lo suele hacer en las terrazas, no me acuerdo el nombre ahora, uh-huh. Que van a venir varios artistas y se va a hacer a echar una mano con ellos. Y esperemos que se nos abra pronto el local y poder sacar también todos los juguetes, porque dentro del local hay bastantes juguetes, aparte no solo la comida que lleva... O sea, tú ahora mismo tendrías material en un momento dado para esa campaña de Navidad que se nos presenta. Sí, aparte la material de escolar hay bastante dentro del local, los juguetes también quedaron, que se dejaron, y a la espera de que nos abra el local para poder sacar eso y seguir ahí ayudando a toda la gente que lo necesita. Con Montse tengo yo eso, el tema de los tapones. Bueno, antes de que sí, Capri, señor, un pequeño apunte, venga, a Asael. Te digo, si se quiere, se puede Asael. Nosotros no tenemos familias con un montón de familias con un montón de niños. Nosotros ayudamos a asociaciones de Tenerife, La Palma y aquí, siempre con la campaña de Reyes. ¿Y sabes cómo las hago yo? Porque mis compañeros no pueden, ¿vale? Tienen a familiares enfermos en casa y no... Yo lo que hago es... Me gasto dinero, alquilo un furgón durante una semana y estoy toda esa semana recogiendo y empaquetando y directamente, y utilizo el garaje de mi casa. No, mi familia no me ha echado porque son muy buena gente, Jorge. Pero sí se puede, hazme caso que se puede. Llevo haciéndola 4 años y todos los años ha sido así. De hecho, yo me tengo que encargar inclusive de mandar para Tenerife, que tenemos una paquetera que nos ayuda muchísimo, 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 muchísimo. No cobra nada, siempre me dice Monse. Pues nómbrela usted en la radio. Espérate, a ver. Espérate, de Caco, 7 islas. Pues maravilloso, ¿no? Lo siguiente, cada vez que le digo, oye, que tengo que mandar para allá juguetes, digo, dime cuánto es, y me está diciendo, tráete el pale, y ya luego hablamos. Y el pale es que me mando el pale. Y ahí nos vemos. Así que eso se puede, hazme caso. Sí, nosotros, el año pasado fue, no puedo tener la casa llena, pero fue un momento, pues nosotros lo que hacemos es repartirlo uno por uno y con el coche, dar 40 viajes. Nosotros y también fue súper agobiante. Otra cosa que tal es que, aparte se ha recogido y entregar en esas asociaciones, porque nosotros todos los años... Agüita, perdón, y los perdón, cables. Perdón. Venga, va, no pasa nada. Ya está. Déjalo. Es culpa de Paco Molina, fue. ¿Eh? Tengo no, que no, decir. No, fue mía, fue mía. La copa. Se me fue. La recogida. Estabas hablando de la Navidad. Recogida. De Navidad. Sí, pero no. Pero que iba a Tenerife. No, era... Lo que Tenerife. Yo, se me fue. Bueno, tranquila, ya, no pasa nada. A veces se nos, como el baifo. Mira, ahí no, viene Paco. No, venga, yo te salvo un poco. Vale, nosotros desde Caruna, la verdad es que nosotros tenemos muchísima gente. Nosotros durante todo el año estamos recogiendo juguetes. Sí. Siempre decimos lo mismo. No nos traiga lo que nos sirva. Porque también después hay muchísima gente que lo que trae, a mí cuando me dicen o me mandan un mensaje y me dicen, mire, es que he hecho limpieza, le voy a llevar. Sí. Mire, no somos el vertedero, no nos confunda. Aquí solo viene cosas que en verdad sirvan. Hay gente que no han entendido. Yo recuerdo a un señor, la verdad se enfadó muchísimo conmigo. Hay gente que se enfadó muchísimo. Se enfadó, pero este señor en concreto, lo que trajo, cuando yo lo vi en la camioneta, dije, mire, esto está para el vertedero. Y el señor lo que me decía es, el que no tiene todo no le vale. Digo, no, el que no tiene, el que no todo le vale, tiene dignidad. Entonces nosotros durante todo el año, además está en el Facebook de Caruna, de la Asociación Benéfica Caruna más Paloma, lo pueden ver, y nosotros lo que hacemos, llenamos un campo de petanca de 8 pistas, lo llenamos todo. Un lateral entero de punta a punta de bicicleta y todo esto. El año pasado tuvimos problemas, y tuvimos problemas porque había tal cantidad de gente que fue casi imposible poner orden. Entonces, ¿qué hemos hecho? Solo los juguetes son para los de Caruna, para las 400 familias que tiene Caruna. Y como nos sobra tanto, 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 pues ¿qué hicimos? Este año vino la asociación, nos pusimos de acuerdo, llamamos a diferentes asociaciones y además lo pusimos en el Facebook. Y por ejemplo vino la Asociación de Vecinos de la Aldea Blanca, vinieron los del Tablero, vino Domingo de Ginamar, un montón de asociaciones, y todo, desde que entraron los de Caruna, todos los demás se las llevaron las diferentes asociaciones. Para y ellos son, porque yo sigo defendiendo siempre de que cuando es que yo le doy todo lo que hay allí a personas. Hubo personas que no son tales personas porque no tienen esa necesidad. Y si hay cosas que a mí me molestan muchísimo, entonces, muchísimo, bueno, es que haya gente que venga que no tenga esa necesidad. Entonces, nosotros
lo puse bien claro en el Facebook, solo para la gente de Caruna, todo el que tenga una derivación Caruna. Y todo lo que va a sobrar, que va a haber muchísimas cosas para las diferentes asociaciones. Que Mogán ahí está, que venga la asociación de Mogán, que venga. Y ellos sí tienen conocimiento de la gente que tiene necesidad en su municipio. De tal, de esto. Pues él fue al contrario, él fue quien nos trajo, él sí nos trajo juguete. No sé si fue este año o el año anterior. El año anterior. Sí, nos trajo juguete, pero ya no solo este año, no. Nosotros este año, yo durante todo el año vamos, todo lo que nos van trayendo lo vamos limpiando, se va metiendo en bolsa y se va guardando. Y un par de días antes de Reyes, sí, llenamos el campo de la petanca entero, pero no queremos que nos pase como hace 2 años por hacer un bien. Que allí haya escándalo, que haya historia. Y entonces nosotros controlamos a la gente, podemos controlar porque sabemos la necesidad de los usuarios nuestros, que son los que conocemos, y el resto no. Entonces es una pena que hagamos el trabajo que hacemos y salga una persona de Las Palmas y para en Las Palmas, para en Telde, para en Ingenio, para en Agüime, para en Vecindario, y llega hasta San Bartolomé. Y eso a mí me molesta, la verdad es que me molesta muchísimo. Acabas de nombrar algo, las personas que no tienen necesidad. ¿Cómo controlan ustedes esto? Porque vamos a ver, la picaresca y bienvenidos a Españita. Bienvenidos a España. Yo creo que España, somos, aunque somos canarios, parece que vienen en el ADN. La inocencia se perdió. Eso para mí no. Hay un poco de todo. Hay señas y hay documentación. Entonces, la documentación que tienen que presentar para demostrar su necesidad para alimentos, a las familias que estás atendiendo, pues ya sabes en qué situación están. Las familias desconocidas que te aparecen por ahí, su actitud dice mucho. Sí. Se nota. Por ejemplo, a veces alguien dice: Jenny, me hace falta una estantería y una cama infantil. ¿Vale? Pero que sean de color blanco. Uf, ya. La exigencia significa que no hay necesidad. Exacto. Nunca. Y aparte la actitud de ese me gusta, este no me gusta. Cuando, por ejemplo, las campañas de Reyes, llega un padre y te dice: esto no lo quiero para mi hijo porque no es de color que le gusta, o porque mi hijo quiere un Sky y no quiere una bicicleta. O es de color lila y mi hijo es un macho. Ya, y tú sabes que ahí no hay necesidad. Sí. Que vienen solamente a ver qué es lo que van a sacar. Sí. Esta semana nosotros, yo casi todos los días intento publicar los masicosis que tenemos, los carritos, las bañeras, todo eso. Y la gente te señala allá el que quiere exactamente. Entonces, ¿yo qué hago? Como soy más viejo que toda esa gente, como suelo decir, pongo lo bueno en el centro. Es decir, tengo tres carritos de bastón. Tres carritos de bastón y están allí puestos. Y el de, por ejemplo, uno que he puesto esta semana y han picado los que sabemos a qué se dedican. Han picado, pues resulta que lo pongo el de chico, de la marca chico, lo pongo en el centro. Y ya te pasan todo la foto en el Messenger. Ya quiero esto. Y ya sabes tú que no tiene necesidad esto. Y después existe, y perdona, la familia, por ejemplo, como hoy me ha pasado, estaba en el Team España, desayunando, y una persona le digo: mira, pero si tú no tienes niños chicos. Si tu hijo tiene 17 años, no, es que es para una amiga, sí, pero dile a tu amiga que venga. Sí. Nosotros no damos, porque, y intento explicarlo, y sobre todo a tu compañero, que yo me limito a San Bartolomé de Tirajana, que son los que controlo y sé los que tienen necesidad. Hace 2 semanas, una persona, una lavadora, la lavadora es por encima. Es la parte, y eso de San Bartolomé, que son los que yo controlo, y te voy a contar los dos casos que me han pasado. La lavadora por encima de la lavadora está, vamos, lo único que no centrifuga. Perdón, eso, olvídense de lo centrifugado. La persona que me dona la lavadora está nueva, se fue por arriba. ¿Ves? Fui y la recogí. Se la llevé a la persona que en verdad me la había pedido ya hace meses. Se la dejo. Al día siguiente a la persona le dije: hazme la foto para ponérselo poner Facebook para la persona. Esta lavadora. Por la tarde me dice: no te manda la foto, no he podido, pero mira, no centrifuga. Digo: coño, sabes que yo en verdad no me dio tiempo ni a probarla ni nada, y está ahí. Al día siguiente, y es usuaria, al día siguiente está la foto en el Facebook donde ella está en el avión que va de vacaciones para Fuerteventura. Bien, pero es que a la semana más o menos, Margot, otra compañera de San Bartolomé, solicita una lavadora para una señora mayor en Las Palmas.
y le ponen la foto de una lavadora que se carga por encima, pero no centrifuga. La misma... Es decir, la otra, al vez lo había ido, la había recogido y no la dona como si fuera ella. Y son gente que tenemos identificado. Imagínate la gente que está, como nos pasó hace un par de semanas, una señora que nos pedía no sé lo que era, y los vecinos de aquí de la isla le pusieron 21 comentarios, y a los 21 comentarios, porque yo ya borré la publicación, porque le daban por todos lados. Hay cierta gente que en verdad lo que hacen es perjudicar a la gente que en verdad tiene necesidad. Es lo que yo iba a decir. Por eso yo me limito, muchas veces no me entiende la gente, y la gente dice que por qué hago eso a San Bartolomé, que es donde yo tengo una derivación, y yo sé que tú tienes una necesidad. Y aparte yo me pateo mucho la calle, y sabemos quién en verdad tiene necesidad, porque muchas veces los demandantes, antes ustedes han dicho una cosa, pero le ha faltado una, se han quedado cortos en una. ¿Cuál? No solamente, mira, es que la cama blanca paga juego. No, no, no. Por favor, que todo sea en rosa para que haga juego con el volante del coche del padre. Eso es una ironía, ¿serio? Mía. No, una ironía, pero bueno, ironía mía. Pero que la gente te dice, no, no, no lo tiene en este color. Ya tú sabes que esa persona no es. Y está perjudicando a la gente que en verdad sí es necesaria. Te acabas porque cansando. Hay un abismo. Yo nosotros compartimos un par de artículos que Jenny subió, donde estaba cansada de gente que pide, que pide, que pide, y después no tiene. Mira, una cama, hoy mismo he vuelto a poner una cama con sus dos mesitas de noche. ¿Por qué? Porque las personas que... Es que yo quiero... No, no. ¿Usted tiene necesidad? No. Una cama, no la pida, cama. Pero no vuelvo, le quite la oportunidad. No me han contestado a la pregunta. Fíjate, le voy a decir por qué. ¿Cómo detectan ustedes, independientemente, hombre, es verdad que ya vemos imágenes rápidas o sensaciones rápidas, que bueno, si tienes necesidad de una cama, te dará igual que sea blanca, roja o amarilla. Toma una cama, ¿no? Que está en condiciones para que tú puedas estar. Sí. Ya eso, desde luego, es una alarma. Pero no hay otros mecanismos para estado, que... Estados de WhatsApp, Facebook... Ellos lo tienen más fácil, por ejemplo, que nosotros. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con derivaciones del ayuntamiento, muy pocas. Nosotros tampoco. En este caso... Ustedes tienen ya con ya el tema de que Servicios Sociales les ha comentado que esa familia tiene necesidades. Nosotros que a lo mejor un amigo nos cuenta, chachos, que hay una familia en tal sitio que es que está de aquella manera, y como nos movemos por toda la isla, Tenerife inclusive, ¿sabes? En muchos casos en Tenerife. Pues ya vas tú directamente. Claro. Sí, no, a ver, a Tenerife no voy. No, sí. Me queda un poco lejos. Pero me refiero, sí, claro, a eso, sí. Yo voy a sus casas, por ejemplo, o ni siquiera a sus casas, sino nos reunimos en cualquier sitio, y ya tú ves la actitud, ya no solo la actitud de la forma en la que hablan, de la forma en que se expresan, de la forma en que se colocan delante tuya, es decir, la mano en la cintura, la gesticulación, la expresión corporal es súper importante, porque no solo el que te diga de si quiere la cama de un color o de otro, o que no te diga eso, simplemente es que no tengo dinero para comprarme la cama, o cualquier historia, ¿vale? Que tú piensas que te está tal, pero siempre hay algún dáselo siempre a otro pobre. Meten la pata siempre en algún punto. Dáselo a otro pobre, yo me puedo esperar. Sí. Esa frase me pone de los nervios. El que realmente lo necesita no te pide nada. Ese, aunque se esté muriendo, no te pide nada. Prefiere vender todo lo que tiene, quedarse, hablando mal, perdón, en braga, calzoncillo, antes que pedirte nada. Y tienes tú que estarle diciendo, pero, oye, necesitas esto, oye, no te hace falta, oye, son los que realmente lo necesitan. Y son los que, decía Paco, a esos son los que perjudican los que lo tienen todo, se van de viaje, se guardan el dinero que le dan los servicios sociales para irse de viaje, y mientras están comiendo de las asociaciones. Tremendo. Me gustaría decir que son una minoría, minoría. Lo que pasa es que esa picaresca está aumentando, ese es el problema. No, ¿sí? Lo noto. Sí, no lo después noto. Del COVID. Yo lo que noto es las mismas personas intentando en diferentes sitios. Sí, claro, eso es toda la vida. Pero no noto que sean más personas. Nosotros tenemos una lista negra. Cuando alguien se acerca a nosotros a pedir algo, yo me miro en la lista negra a ver si están. Porque hay gente que repetidamente piensan que a lo mejor un año más tarde no nos vamos a acordar.
pero estoy de acuerdo en lo que dice Montse. La gente que realmente necesita, te dicen que tienen necesidad de una cosa, pero a lo mejor necesitan 10 y necesitan esa realmente urgentemente, por ejemplo, una cama. Pero luego cuando hablas con ellos resulta que necesitan la cama, el ropero, la mesa de noche. Pero porque como... cuando hablas con ellos no te dicen, es que necesito o es que quiero una cama y una silla. No, 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 es que no te lo dicen nunca. Te dicen, no, una cama. Es que estamos pasando un poquito mal y tal, pero no te llegan a decir realmente necesito esto. Pero esa cuando palabra es súper clave, el que ya está acostumbrado a pedir. Bueno, ahora por decir eso, le voy a hablar de esa parte que comenta mucho la parte política, de esa exclusión estructural que ya mi abuela vivía de la ayuda, mi madre vivía de la ayuda, yo vivo de la ayuda. ¿Existe? Sí. A ver, déjenme hablar también a este hombre, que lo hacemos venir más lejos que ustedes y nos vamos poquito. No, sí, ya sabes. Yo creo que sí. Mucha gente que vive la ayuda y claramente es donde yo trabajo, ¿no? Están buscando tanto cocineros, camareros, no hay, hay bastante trabajo y nadie quiere trabajar. Ahora mismo nadie, el sur entero, un montón de empresas necesitan gente para lo que es restauración, hostelería. Y hay bastantes puestos de trabajo y nadie quiere trabajar porque están las ayudas. Y luego se quejan de que los extranjeros les estén quitando el puesto. Efectivamente. Cierto. Muy buena. Sí. Habías estado muy bien. Sí, sí, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Hay un abismo de lo que estamos diciendo. La verdad es que hay como dos grupos. La verdad es que lo que se está diciendo es verdad. Y voy a profundizar un poco más. Hay gente que lleva toda la vida yendo de ayuda. Y sabe dónde tiene que ir a pedir un papel, sabe dónde tiene que pedir el otro y y sabe latín. En cambio, la gente que por primera vez necesita ayuda, primero, y te digo por gente que llega a Caruna, hay gente que llega a Caruna que lleva hasta 3 días sin comer. Y ya no le ha quedado más remedio, que es el extremo, son dos extremos totalmente opuestos. Gente que ya llega y te dice... ayer mismo yo tenía un messenger de una persona y me decía, mire, tengo tanta necesidad, pero es que me da tanta vergüenza. Entonces, las personas que van por primera vez, hay gente que va y le digo, mire, no sé cómo se va a llevar la bolsa de aquí, donde tiene el coche. No, mire, el coche lo tengo allá. Mire, pero ¿por qué no lo pone en la puerta? Me dicen, ¿está visto el coche que yo tengo? Pero claro, lo compré hace 5 años, lo compré hace 6 años, claro, antes de todo este problema de la pandemia. ¿Ahora qué hago? Las personas que en verdad tienen que tener ayuda. Y por ejemplo, el lunes llegó una persona, mira, es que no sé cuándo tenía que venir, es que ahora como que no sabía cuándo tenía que venir. Sí, aquí todo el mundo tiene su día y su hora. Sí, pero es que tenía los niños, no voy a nombrar el país para que no... Lo tenía los niños y fui a recogerlo pero es que ha faltado 2 meses. ¿Qué trajiste? ¿Los niños andan caminando? ¿Viniste de allá aquí con los niños caminando? Y ya no le gustó mucho. Mire, y resulta que me estás diciendo que mandaste a otra persona, porque nosotros, si tiene un médico, si tiene un problema, si ha encontrado un día un trabajito, pues hace una autorización y viene otra persona, y has mandado a otra persona, ¿y dónde han ido los alimentos? ¿Me entiendes? Entonces es la parte otra mala, que de racista, de chulo, me dijo de todo, y yo entonces siempre hago lo mismo. Mire, usted ve la línea esta, usted está aquí a Caruna, no viene más. Yo lo siento mucho, porque la gente, hay gente que dice que si tengo esa mano, sí, tienes que tener mucho corazón, pero tienes que tener la mano muy dura, porque si no, esas personas son las que en verdad hacen que las personas que estamos locos, como los que estamos en esta mesa, ayudemos tanto y acabemos aburriéndonos, cuando en verdad son 3 y las personas necesitadas y personas que demandan mucho de nosotros, las personas son muchas. Necesitan hablar, necesitan que les entiendan. Claro. Pero no, yo quisiera decir, sí, hay gente que tiene una necesidad, por ejemplo, de ir a Fuerteventura porque se le murió un pariente y tiene que ir a la notaría a firmar y un primo le paga el pasaje. Yo no le voy a castigar por eso. Vale, nosotros tenemos por norma, oye, no viniste, ¿por qué? Es que tuve que ir a Fuerteventura para firmar la herencia y mi hermana me pagó el pasaje. Vale, no pasa nada, eso no es un abuso. Que ya que estabas en Fuerteventura, te fuiste un día a la playa y subes una foto en tu Facebook, no te vamos a castigar por eso. Pero sé honesto y explícalo, ¿vale? Porque sí es asunto nuestro el defenderte.
No, es que mira los móviles que tiene. Yo no sé ustedes, el móvil que yo tengo me está costando 1 euro al mes 24 meses. Un móvil buenísimo de la marca Xiaomi que me ha costado 24 euros. Yo no voy a mirar el móvil que tiene una persona que viene a buscar comida, porque como dijo Paco antes, a lo mejor lo compró antes, a lo mejor se lo han regalado, a lo mejor negoció con su proveedor, como hago yo, y consiguió una buena oferta. Es que no puedes juzgar a la gente por lo que tiene en la mano. Una señora una vez tenía un paquete de Marlboro en la mano y yo estaba hablando de que ella podía coger y el dinero que empleó en ese tabaco, comprarle leche a sus nietos en vez de demandarme, y me dijo, Jenny, mira, y me abrió el paquete de tabaco y lo que tenía dentro, el paquete era Marlboro, dentro tenía Kruger. Fíjate. ¿Por qué quiere engañar a la gente así si cuando sacas el cigarro el que te está mirando se va a dar cuenta de que es Kruger y no Marlboro? Pero bueno, pero eso es por la gente que tiene vergüenza, Jenny. No, sí, volvemos a lo mismo. Sí, es solamente, pero no puedes juzgar, que... no, no puedes juzgar. Hay sí, que no indagar podemos. Un poquito más, sí, claro. Y no utilizar estas señales externas como excusa para no ayudar, porque también hay gente que dice, ay, yo no los ayudo porque mira, tiene ropa de marca. A nosotros nos dan ropa con la etiqueta todavía puesta, claro. Y se la damos a la persona con la etiqueta todavía puesta y se la lleva y se la pone y está nueva y es de marca. No puedes castigar a una persona por no tener pinta de pobre. Por no tener pinta de pobre. Sí. Qué curioso. Entonces hay que tener mucha mano izquierda y sobre todo no juzgar sin saber. ¿Vale? Claro. ¿Por qué estás ayudando a esa si está trabajando? A ver, yo no te puedo hablar de la situación de esa, ¿vale? Que además es tu hermana y no entiendo por qué me estás hablando mal. No te puedo hablar de su situación, pero te voy a decir que con el sueldo que tiene no paga el alquiler y mantiene a sus hijos, que son tus sobrinos. Es que después de la pandemia, no es pobre solamente el que no le tiene un trabajo, es pobre hasta el que está trabajando ahora mismo, porque sí, hay tanta claro. pobreza trabajando que y tienes que ir a trabajar, tanto tienes que pagar gasolina, comida, lo ese traslado, esa guagua, todo, o sea, para ir al trabajo hay que moverse. Sí, sí. O sea que al final ahora, hay más familias sí. pobres ahora que antes, ¿eh? Ahora hablaremos de eso también, porque la verdad que lo que se presenta o lo que se prevé de cara al próximo año, pues hoy el Banco Central Europeo subía nuevamente el tipo de interés que se pone al 4,50. O sea, eso, los hipotecados ya incluida yo, no quiero decir lo que me va a salir la hipoteca al mes, no vaya a ser que toquen alguna puerta también, porque o pagas la hipoteca o a la calle. No, a la calle no, o comes. Sí, o pagas el alquiler y o pagas el alquiler o comes. Sí. La verdad que de cara a este próximo año, las previsiones económicas no son tan maravillosas. O lo que tú estabas comentando ahora mismo, hay gente que trabajando es pobre. Pero eso es normal. Es pobre. Si seguimos dando ayudas, como las últimas que han dado a los pobres, yo todavía, a los pobres, perdón, a los jóvenes, todavía no entiendo esta de darles 400 y pico euros para que se vayan al cine y compren videojuegos, porque al final lo que hacemos es que ni estudian, ni trabajan, ni ayudan a pagar a los padres en casa, ni están yendo al teatro ayudando al teatro a sobrevivir. Claro, tú con tus 400 euros en casa, ¿qué haces? ¿Te lo pasas pipa? No gastas, te lo gastas en lo que quieres, no tienes que justificar nada, y ese dinero sale de la misma cuenta, de la misma arca, y si sale el dinero pero no entra, es que esa es la economía que vamos a tener. Sí. Aparte de la gran deuda que tenemos. No, la deuda, de la que tenemos, podamos tener. Es que no está entrando economía en el país tampoco. Pero están intentando cambiar precisamente la manera de actuar hasta con las distintas ONG. Porque ustedes, antes estábamos hablando de la derivación. Es verdad, en el caso de Todo Suma, de Monse, tú, por ejemplo, no tienes ningún tipo de contacto con ayuntamientos. ¿Tú tienes algún sí, tipo? Los tengo, bueno, sí, los tengo, sí. Pero realmente no... No estamos cogiendo derivaciones de los ayuntamientos, es más bien es al revés. Nosotros les ayudamos a esas familias, intentamos cubrirlas con todo lo necesario y en ese trámite derivamos directamente a servicios sociales de su municipio para ya entonces saber que van a tener esa ayuda. Nosotros vamos mientras tanto cubriendo todo lo que necesiten en ese tiempo hasta llegar al recurso final. O sea, de alguna manera desde tu colectivo, desde tu asociación, sí que les ayuda a cómo llegar a la administración. Ayudamos con todo, hacemos la documentación, todo, todo. Estamos en todo momento ayudándoles para
quedarnos tranquilos sabiendo que esa familia el mes siguiente va a tener su comida o su ayuda económica del ayuntamiento para poder seguir comiendo. Recuerdo un caso contigo que lo hablamos. ¿Cuál de ellos? No, hombre, el que hablaste es en antena, de un joven del municipio de Santa Lucía o de la zona de vecindario, un joven o un señor ya, que vale, que cobraba, vale, estaba trabajando, sino que paraba de vez en cuando, pero es que vivía en un coche. Vivía en la calle. El coche se le quemó el año pasado. Y se le quemó el coche. Nosotros estuvimos pagándole una pensión. Eso. Estuvimos meses pagando una pensión. Tú imagínate el dinero que se va en eso. Más alimentación, algo de gasolina para el coche, ¿vale? Porque es muy triste. Además, era una persona que no te decía que estaba viviendo en la calle. Que no estaba, sí. Nunca me dijo que estaba viviendo en el coche. Yo me enteré un día de casualidad. Voy a quedar con él y voy al coche a no sé qué cosa, los alimentos, se lo fijan en el coche y veo allí una tienda de campaña que no vea. O sea, ya... Él no me dijo nada, le dijo que está pidiendo en el coche y me dijo no. Un policía local que conozco de otra isla, que se vino por acá para vecindario, que ya se marchó otra vez, me dijo, oye, Monse, ¿tú no estabas con el caso de un señor fulanito? Sí, porque me mandó una foto y estaba durmiendo a las 3 de la mañana dentro del coche en un aparcamiento de vecindario. ¿Y nunca te lo había dicho? Nunca me lo dije. ¿Y ya le estabas ayudando? Sí y no. Sí, pero que de alguna manera... Tuvo una multa de tráfico y tuvo que venir a ayudarnos con el tema de los tapones de plástico y tal, a clasificar. Y yo veía que tenía esa... Bueno, yo le invitaba a comer de vez en cuando, le íbamos a comer. Nunca me llegó a decir que tenía necesidad, nunca, nunca, nunca. Y yo sé que se pasaba días sin comer. Bueno, como dice Monse, tú en este caso no trabajas con ayuntamientos. No. Los ayuntamientos no te derivan a ti, o no han utilizado esta parte, no te derivan a ti absolutamente a nadie. Caruna sí sé que tiene una derivación por parte del ayuntamiento, o también ayudas a gente sin que te lo hayan mandado desde servicios sociales. Vale, me va a permitir tres cosas. Primero, ¿vale? Lo que ella decía, hay gente que está trabajando, perdona, trabaja y son pobres. Y son pobres porque, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana se está pagando entre 800 y 1000 euros un alquiler. Por ejemplo, Pasito Blanco está en casi 1000 euros. Una persona que en 1.400 euros, sin contar el agua, la luz, el teléfono, la gasolina y demás, ya no vive, es decir, es pobre. Y una cosa que sí tengo que romper una lanza en favor de la gente que está en la calle. Hay tanta, o por lo menos lo que estamos viviendo en Caruna, hay tanta gente ahora mismo en la calle, que tú los miras, y la limpieza que tienen, la seriedad, la personalidad, lo correcto que son, y nunca hubieras pensado que vive debajo de un puente o vive en la calle. Porque nosotros, una de las cosas más demandadas que tenemos son las tiendas de campaña. Estamos todo el día recogiendo tiendas de campaña para la gente que está en el Beril, la gente que está en 20.000 sitios. Y debajo... Vivir con la gente, la gente, saludar o saludar a la gente que está debajo de los puentes y a verlo y ver cómo están debajo de los puentes, cómo tienen las tachas clavadas y las cosas colgadas por los bichos, por si un día hay agua. Que por desgracia en su casa, su espejito es impresionante. Sí. Tercera cosa, las personas en los coches. No tienes que ir a Ingenio, no tienes que ir a Güime, delante de Caruna. Delante de servicios sociales, en la Plaza Timan, que yo le digo la Plaza Timanfaya, en verdad no se llama Plaza Timanfaya, es lo del restaurante, el aparcamiento. ¿Sabe cuánta gente hay allí? ¿Cuántos vecinos nuestros viven en los coches? Uno de los primeros casos que tuve, que más me chocó, que fue casi al principio de Caruna, de esto ya hace tiempo, en donde está la Casa Vieja, una de nuestras voluntarias, Paco, hay dos coches y están durmiendo la familia con los niños. Y son familias que tienen que estar cambiándose de sitio todas las noches, tienen que dormir en un sitio diferente. Sí, porque desde que lo cojan servicios sociales van a quitarle los niños. Y ellos no pueden decir de esta. Entonces tienes que ver la cantidad de gente que sabemos, cantidad tampoco es desorbitada, pero hay mucha gente que en verdad vive en los coches y está con los niños. Y van para allá y vienen para acá para que precisamente no se los quiten. Con referente a lo que dices de las trabajadoras sociales, de las derivaciones, Caruna acepta cualquier derivación que venga de una trabajadora social, sea del ayuntamiento, que las tenemos, sea del centro de salud, que las tenemos, sea de la trabajadora social de la cárcel, sea de donde sea, siempre que sea de una trabajadora social. A mí me gustaría todavía atender a muchísimas más gente. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos tanta gente que ya no daríamos avión.
eso lo que tenemos derivaciones. Después, la gente que está en la calle tiene que ir a Cáritas. En San Bartolomé de Tirajana tienen que ir a Cáritas. Eso, pero claro, lo único que repartimos ropa en San Bartolomé de Tirajana y en Sere somos nosotros, Caruna. Sí, entonces, pero cuando vienen por ropa y vienen por en Sere, dame unos zumitos, siempre se le hace, nosotros llamamos bolsa de emergencia, una bolsita, le ponemos pan de molde, le ponemos, aunque no tenga la derivación, aunque haya ido a comer a Cáritas, pero sabe, porque los conozco, porque los veo, porque los vemos en la puerta de la iglesia, pues la gente que está en el coche, tú dirás, oye, hoy he pasado y no están, es que ellos son los primeros que se mueven. ¿Y se mueven por qué? Porque no quieren que se les identifique como gente que están en la calle, que están tirados, porque quieren una oportunidad, porque son personas que han trabajado siempre y claro, necesitan esa oportunidad. Claro. ¿Qué pasa con las personas que están en la calle, están dando los cuentos, están en una tienda de campaña? Yo he encontrado un trabajito y voy a ganar 1.200 euros, 1.400, yo no voy a pagar 800 de alquiler. Sigo en mi tienda de campaña, me ducho en el trabajo, hago esto, hago lo que pueda y tengo ese dinero, porque es que la verdad, ahora mismo el tener un alquiler es una verdadera sangría. O sea, hoy por eso mismo de la gente que está en la calle, hoy en Carpinteras han desalojado, aparte me llevé, sí, me enteré antes, me quedé hasta sorprendida porque no nos había llegado ninguna noticia. Carpinteras y Playa de las Mujeres. Efectivamente, todo, sí. Han desalojado, pero había, no sabía que habían desalojado. Sí, han desalojado hoy con policía locales, el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y bueno, y había salido una de las señoras que llevaba con por lo menos 6 meses sí, viviendo en Playa de Carpinteras con... Esto tiene un problema, y es que el ayuntamiento, los ayuntamientos en general, este en concreto por lo de hoy, pero Jogán tienen la misma mentalidad, los desalojan, pero siguen necesitando donde vivir. Las personas a las que los ayuntamientos les cierran las puertas no desaparecen. Claro. Siguen existiendo, siguen estando vivos, siguen necesitando un techo, siguen necesitando comida, siguen necesitando que les apoyen en una nueva vida. Tuvimos la muy mala experiencia con el ingreso mínimo vital de un sin techo nuestro que vive desde hace varios años en una caseta que se ha construido él y que le han corrido varias veces de ahí. Le dieron la tremenda suma de 93 euros mensuales. ¿Cómo sale de la calle una persona con 93 euros mensuales? No le cubre prácticamente ni el agua que bebe, porque como no tiene agua corriente, tiene que beber agua de garrafa. No puedes estar planteando unas ayudas tan estúpidas, por decirlo de alguna manera. Se está investigando al gobierno de España por lo mal que han gestionado el ingreso mínimo vital. Europa sí, está investigando a España. Sí, sí. Y probablemente va a haber bastante revuelo en su momento porque lo han gestionado mal. Pero vuelvo y repito, la persona a la que la administración pública le cierra la puerta en lo que sea, sea por una ayuda, hoy una familia me decía que lleva un año esperando la Seguridad Social que le den una silla de una moto eléctrica para su hija que necesita ese tipo de transporte por una discapacidad. Esa está complicada. Un año. La del baño no. La niña no puede salir de casa si no tiene cómo salir porque la familia no tiene la fuerza física para poder, para transportarla. Sí, pero la puñeta, entre comillas, de ese tipo de ayudas sí, técnicas es que la Seguridad Social da un tanto por ciento solamente. Sí. No te cubre la silla. Las sillas de baños y de ruedas normales sí. Claro, pero el problema es las camas eléctricas y ese tipo de sillas no. Al no ayudar a esta familia, va a ver, yo soy autónoma, yo cotizo bastante, para que todo el mundo esté cubierta en la Seguridad Social. Afortunadamente yo tengo buena salud, yo necesito muy poco de la Seguridad Social. Espero no tener nunca un accidente, una enfermedad grave, pero mientras tanto yo llevo 30 y tantos años cotizando. Y ese dinero debe de estar ahí, mío y de todo el mundo que ha cotizado, para ayudar a esta gente que lo necesita. Yo quiero que lo que yo he pagado se utilice para la persona mayor, su pensión, para la persona discapacitada, las ayudas. Yo quiero
eso, y no lo estoy viendo, porque tanta gente nos viene y tenemos que ayudarle a un señor que no tiene piernas a que le pongan un elevador para subir a su casa, porque le da la casualidad que cuando le cortaron la pierna llevaba viviendo en una planta. 3 millones de euros han derivado para la sanidad concertada tu gobierno canario. Bueno, el tuyo, el mío, el de todos nosotros. Nuestro gobierno. Nuestro gobierno. A mí no me gusta personalizar. Que es que lo que debería hacer para sanidad, bien, sea para educación o sea para inmigración. ¿Sabes? Sí. Hay temas que deberían cortarse para evitar que tuviéramos que ingresar tanto dinero en esa estancia. Bueno, algo que habla también, habla algo, pero y ahora quiero escuchar a Yasael, que es el único que no nos ha contestado. Hay algo que se comenta que dicen que también hay que cortar las ayudas a las ONG. No hay, o sea que... Bueno, vale. Ahora, ¿qué Yasael, ayudas? Tú trabajas... Vale, ahora hablamos de eso. ¿Con derivaciones cómo funciona, sí, hoy por Gran Canaria? La pandemia, cuando nadie podía salir, que empezamos con la comida, sí es verdad que desde el Ayuntamiento de Telde hubieron bastantes derivaciones. Desde A Ti Mujer también, la asociación de, ¿sí?, de mujer, también hubieron bastantes derivaciones y gente que lo necesitaba, que a través de las redes sociales se ponía en contacto con nosotros. Oye, te conozco una familia que está en él, no le ha llegado a cobrar el ERTE, lo están pasando mal. Y así es como nosotros ayudamos. Pero sobre todo el Ayuntamiento de Telde derivaba a los distintos colectivos, incluido el tuyo. Efectivamente. Con el tema de la comida, no. Sobre todo, Jonay López, que es el que llevaba el tema de la mujer, se llamaba... Igualdad. Igualdad, efectivamente. Eran bastante de los más que había de igualdad cuando mandaban. Pero ciertamente que venía gente de fuera también, que a través del Facebook veía que estamos dando comida y se ponía en contacto con nosotros. Oye, tengo un familiar, oye, conozco a fulanito, y ahí trabajamos nosotros con derivaciones y sin derivaciones también. Bueno, pues venga, vamos, que resulta que hemos hablado distintos temas y ahora otro bastante importante. Si antes hablábamos de cómo ha estado subido el tipo de interés, prepárense, porque no va a haber ni para pagar hipotecas ni alquileres, y ya desgraciadamente vive gente en la calle, ¿no? Y vive gente en la calle. Aunque antes de entrar con eso, en muchas ocasiones nos encontramos, o por lo menos me llega a mí a la emisora, de que hay una parte del colectivo que vive en la calle que es que no quieren dejar la calle. ¿Eso es cierto? Sí, ¿mentira? Cierto. No, cierto. Muy reducido, y por la razón sencilla, en mi opinión y la información de hablar con mucha gente. Lo que se le ofrece como alternativa son centros. Y los centros tienen unas normas, porque un centro lo tiene que llevar un personal con horarios, etcétera. Y algunas personas no quieren eso. Pero también es verdad que la lista de espera para los centros es larguísima. Y conozco gente que han vivido en la calle hasta estar tan mermada su salud que cuando han llegado al centro a poco rato han muerto. Vale, no, entonces joder, hay que tener una visión global y no generalizar, porque además cada caso es un mundo. Tenemos un señor que está en la calle desde hace muchísimos años, que se busca la vida y que le descubren una enfermedad y que necesita más cuidados, pero no hospitalarios. Se le manda ¿a dónde? A Las Palmas, porque en el sur no hay ningún centro. Toda su vida, todo su entorno, todo lo que conoce está en Arguineguín, y le meten en Las Palmas, donde sí es un buen centro. Todos mis respetos, ninguna queja de lo que es el centro y lo que ofrece el centro, pero el centro tiene unas normas, y el centro tiene además que está en una zona donde hay frío en invierno, que esa persona está acostumbrada a Arguineguín, donde sus amigos están en Arguineguín y se escapa. Y se vuelve para Arguineguín, y ya, es que él no acepta la ayuda que le damos. Sí, pero realmente, ¿le hemos ofrecido la ayuda que nosotros queremos o la ayuda que él necesita? No hay recursos. Exacto, es a lo que yo quiero llegar. Recursos sí hay. ¿Estamos mirando lo que necesita la persona o estamos mirando nuestra comodidad? No, y mayormente también lo manda a centro drogodependiente cuando no son drogodependientes. También. A muchos de ellos lo manda a centro donde el 100% o 90% son drogodependientes, y esa gente que lo manda para allá no son drogodependientes. Claro, y entonces, también meten a drogodependientes en centros donde no hay más drogodependientes, donde la persona está rodeada de personas mayores cuando a lo mejor tiene 50 años y está con personas de 80, 90 y tiene un mono del carajo
y que no lo saben atender en ese centro, porque lo que suelen atender es personas que su problema, su situación es que son mayores, en situación ya de deterioro por su edad. Entonces, hay unas cosas que las personas que toman las decisiones no suelen tener los recursos o no suelen tener la información para adecuar la ayuda que se le ofrece a lo que realmente esa persona necesita. Entonces se quejan de que es que se nos escapa. Sí. Vale, o no quieren venir porque no quieren a nosotros venir. No se le da esta opción, no quieren venir, sí. Y si no, lo siguiente. Sí. Un señor con una noche tornillos en el tobillo que se le mete en obra social en Las Palmas y nadie se da cuenta de que la cojera del señor es porque le tienen que operar del tobillo y en obra social tienen que hacer todo el papeleo para poder atender a este señor porque anteriormente se le ha dejado años en la calle donde se le ha podrido de tal manera el tobillo que prácticamente no tiene solución. Y Obra Social hereda este problema que no están capacitados para atender. Bueno. Montse, ¿tu opinión? A colación de Jenny, realmente no hay recursos. Y el, ¿sabes qué pasa? Que si partiéramos de la base de que el problema matriz está en la institución, en que el caso se conoce con papeles, es decir, sea una persona en la calle sin recursos. Te lo digo porque nosotros, gracias a Dios, hemos tenido un poco de suerte. El año pasado y el anterior pudimos conseguir meter a 5 personas que estaban viviendo en la calle en uno de los centros en Las Palmas. A 3 le han ido genial. Sí es cierto que las normas son muy, muy restrictivas. Una, por ejemplo, si llegas pasadas las 10:30 de la noche o las 11, ya no te dejan entrar. Se te escapa la guagua, que le ha pasado a uno de ellos, y quedarse a dormir delante del centro comercial. Si te pones, ¿por qué no...? No llego a la guagua. No llego a tiempo. Tiene normas muy restrictivas. Yo entiendo que como son cientos de personas en ese centro, tienen que tener una normativa. Otra norma que tampoco entiendo es que, por ejemplo, se compran una caja de bombones en la calle y no lo pueden llevar al centro. Al centro no pueden llevar ningún tipo de comida ni bebida. Tienen que entrar, no se lo permiten. Porque todos tienen que tener lo mismo, sí, para que no hayan peleas, no haya y robos. Y recuerdo que uno de ellos, un día fue el cumpleaños y yo, ignorante de mí, no sabía esa norma, yo le llevé su tartita y su cajita de bombones de regalo. Y él me dijo, ¿y ahora cómo con los bombones? Pues te los llevas para el centro, te los vas comiendo, compartes con tus compañeros lo que tú quieras hacer, que la caja era bastante grande. No te dejan. No puedo porque tengo este problema. Bueno, pues no me preguntes cómo, pero sacamos la caja y se lo metí en una bolsita, escondida. Y salió por la taquilla. ¿Sabes? Lo que pasa es que lo que tendríamos realmente que trabajar es desde la institución. Que el trabajador social no se espere en el despacho a que venga la persona sin recursos a decir, oye, que tengo esta necesidad, y hacerle presentar 200.000 papeles. No. Es el trabajador social salir a la calle y decir, sé que hay un caso en tal sitio, y yo ir al sitio y verlo. Y decir, fulanito de tal, me han dicho que tiene esta necesidad y yo voy a ver si es verdad o no. Uh-huh. Y si es así, ayudarle, poner los recursos. No los hay, se pueden hacer, vale, no los hay, pero se pueden hacer, porque siempre hay partidas para servicios sociales en cualquier comunidad autónoma, en cualquier ciudad, en cualquier municipio, en cualquier, vale, siempre hay un dinero siempre estipulado para eso. Entonces, y el dinero siempre desaparece, pues eso es lo que tenemos que hacer, obligar a que el trabajador social no espere unos papeles ni aburrir a la gente, porque el procedimiento para presentar una solicitud en servicios sociales de una familia que lo está pasando mal pueden ser meses. Nosotros hemos podido adelantar esa burocracia, lo típico, porque conoce siempre a alguien y ese alguien mete un papel, claro, o te ayuda y te dice, echa este papel y no al otro. Pero esas familias las dejas solas de la mano de Dios y se pueden pasar meses porque le ha faltado un papel. Incluso por la comida, ¿eh? Esperas por cita. No, si no le dan. De no le semanas. Dan hasta que no llega a su semanas. Cita. Nada. Y claro, la gente dice, bueno, es que me falta todavía. Y en este caso, entonces ya la gente, cuando no le atiende servicios sociales en un ayuntamiento y tal, que van directamente a ustedes. Sí. Les sí toca la puerta a ustedes, sí, oye, sí, que. Sí, no. No. A nosotros simplemente sí, nomás por tercero. Y nos, sí, y nos ayuda. Sí. Nosotros les ayudamos porque necesitan. Entonces, si tocan nuestra puerta a una familia, la caja de emergencia es solamente identificando los miembros de la familia.
¿vale? Uh-huh. O sea, tiene que identificarlos a todos los miembros de la familia, porque si no, no le damos comida para esa persona no identificada. Vale. O sea, viene un padre y dice, yo tengo 3 hijos y mi mujer, somos 2 adultos y 3 menores. Vale, necesitamos el libro de familia y los DNIs de los adultos. Uh-huh. Y le damos comida para 5. Si no nos da la identificación, no le vamos a dar para esa persona que no está identificada. Se le da la caja de emergencia. La siguiente vez que viene, ya tiene que traer el resto de los documentos, si no, no le atendemos la segunda vez. Y el resto de los documentos tienen que acreditar su situación. Si está en el paro, el DARDE. Si está trabajando, la nómina. Si está de baja médica, pues el certificado de baja médica. 3 meses de extracto bancario. ¿También? Sí, sí. De los adultos, los mayores de edad, tienen que darnos el 3 meses de extracto bancario, porque ahí es donde puedes observar si tiene o no tiene. Si tú te acabas de comprar un coche, tienes que devolverlo, no te vamos a ayudar a pagarlo. Pero si ya has pagado 4 años y te queda 1 año, es una herramienta de trabajo. Sí. Te vamos a ayudar con la comida para que puedas terminar de pagar ese coche. ¿Vale? Uh-huh. Si es una hipoteca, si es un alquiler lo que te impide poder comer, nosotros te vamos a ayudar. Pero si tienes una multa, si tienes una situación fuera de tu control, ¿no? Que te multaron, que vale, te habrás equivocado y habrás hecho alguna tontería y la multa será por eso, pero sigues teniendo que comer, porque claro, es comida. Claro. Es comida. Bueno, vamos a ver, venga, nosotros, bueno, comenta a diferencia algo. Con Oye, Jenny. Ya sé, no me has dicho, muy, no te dejan hablar. No, la verdad es que Jenny hace un doble trabajo. Uh-huh. El desconocimiento de muchísimas personas que están en las instituciones, cuando, porque te escuché antes decir, es que van a quitar a las, vamos a ver, a una asociación benéfica, una asociación como la nuestra, es como esto, como este restaurante. Somos como una empresa, la única diferencia es que no pagamos impuestos, ¿de acuerdo? Somos sin ánimo de lucro. Y no producimos dinero. No producimos dinero, naturalmente, uh-huh, sin ánimo de lucro. Entonces, nos podrán quitar el espacio donde estamos, podrán dejarnos subvenciones, pero eso de quitarnos, esos son 4 flipados que acaban de llegar a ciertas instituciones que no han estado nunca y no saben dónde se manejan. Uh-huh. Como decía, Jenny hace un doble trabajo. Uh-huh. La verdad es que nosotros estamos autorizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Comercio y blah, blah, donde nosotros, como creadores de asociaciones, tenemos un conocimiento, y al tener ese conocimiento, nosotros sí podemos hacer esas derivaciones. Pero como ha dicho Jenny, es un papeleo que ahora mismo nosotros en Caruna no lo estamos ahorrando. Lo hace una trabajadora social, que también hay que reconocer el trabajo que está haciendo. Ellos tienen una cantidad de documentación que nosotros no tenemos que tener, ¿de acuerdo? Ni un trabajo que tenemos que hacer, y nos dedicamos lo que tenemos que hacer exactamente, que es a la comida. Por eso yo admiro a Jenny en la paciencia que tiene con todo ese papeleo, y pide, y pide, y pide. Y a nosotros nos llega una persona con una derivación, la derivación, la fotocopia del cabeza, uh-huh, le hacemos firmar la ley de protección de datos, porque sí, esos documentos, uh-huh, se los tenemos que pasar al Banco de Alimentos Provincial, uh-huh, y ahí se ha equivocado. Y una declaración jurada de que no reciben alimentos, vale, de otro lado, ella, porque el Ayuntamiento de Mogán no les permite duplicidad. Pero no nosotros, nosotros en este caso no. Sí. Nosotros tenemos hecho solo. Todo ese trabajo lo hace ella. El día que, por ejemplo, que Dios no quiera, voy a tocar madera, Caruna tuviera un problema, pues evidente que Caruna, nosotros nos vamos a gestionar por nosotros solos, si tuviéramos un problema, que Dios no quiera, con el ayuntamiento. Y otra cosa, y perdone, volviendo antes a las personas que decíamos que están en la calle, antes de yo estar en Caruna, pues estaba en Capa, yo era propietario en Capa, ¿sí? Lo mío era la comida rápida por la noche, y ya había muchísima gente en la calle, normalmente casi todo extranjero. De acuerdo, sobre todo gente que pasaba, había mucha patología de salud mental, de drogodependencia, sí, de alcoholemia, porque pasaban recogiendo en lo que entre Casba, Plaza Más Paloma y Metro los restos de alcohol. Muchos de ellos vivían en lo que es la abajo en la playa, que tantos conflictos tuvimos. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues debido a, sobre todo, yo creo que también muchísimo, que no hemos hablado de ello, es salud mental. Muchísima, sí, gente se ha encontrado en la calle porque se ha peleado con su pareja, porque no ha habido forma de volver a ser, vamos a decir, persona, en cierto modo, y tampoco la economía lo permite. Tercero, usted ha hablado antes de que no hay dinero. No, dinero hay. Cuando usted prepara este año los presupuestos,
usted es una institución, llámese ayuntamiento, o sea, llámese al gobierno, y vamos cabildo o diputación, usted prepara los presupuestos, usted tiene un dinero destinado. Cuando usted hace una modificación presupuestaria de lo que usted ese dinero, esa partida la ha destinado a un servicio, y en vez de hacer eso, usted lo que compra un coche o usted lo que paga otras cosas, usted lo que está haciendo bueno, una mala gestión. Pero ya dije que dinero sí, lo que no hay es recurso, porque no se destina el dinero a los recursos. Lo que no se destina, eso sí, lo que no se destina a lo que es verdad. Cuando ustedes hablaban... Pregunta, ¿aquí abajo en el sur hay centro? No, aquí no hay ninguno. Jenny llevaba mucha razón. Y en Telde hay centro. En Telde había uno, pero lo cerraron. Lo cerraron. Lo más cercano... Habían dos y cerraron uno. O sea, ahora mismo en toda Gran Canaria, solo Las Palmas capital. Y solo uno. Obra social. Sí, ¿y a cuánta gente más o menos? No, lo lleva el ayuntamiento. Aquí te digo, es institucional. ¿Cuánta gente puede? Institucional, lo cerraron. En Las Palmas habían dos, cerraron uno, queda uno. Y claro, toda esa gente vuelve a la calle. Pero esa gente vuelve a la calle. Están derivando los de Las Palmas a la. No sé si se llama La Graciosa, ¿no? Hoy tuvo un caso hace poco del Roque, que era un señor mayor que vivía en El Hoyo. Lo metieron en un centro para toxicómanos, que no era toxicómano. Lo tuvieron que sacar de ahí y ahora está en la residencia Barsequillo. Pero antes de eso pasó por La Graciosa, que... En la residencia porque es mayor, supongo. Sí, claro. Normalmente aquí van directamente al centro de Las Palmas, que está, no me acuerdo, Canónicos, no. En Las Palmas. En el puerto. Bueno, pues venga, porque nos queda ya poco tiempo, como llevamos una hora ya prácticamente. Podríamos hablar muchísimo más. Exacto, pero lo siento. Sí, yo tengo un par de cosas que quería comentar. Ahí está tú, pues, pero yo sobre todo, porque también nos enfrentamos las distintas ONG, a partir del año que viene el Banco de Alimentos Euro. Pueblo, del tema de que se cerró el local. Ah, efectivamente, y no veas, ¿cuántos kilos de comida fueron? Más de una tonelada. Un año más, estamos hablando de casi todo el local, todo ya se tiene que tirar, porque cuando se dejó entrar, que fue el cambio de cerradura, gusanos, ratas, y eso en un año cerrado ha tenido que estar, vamos, peor todavía. Entonces, la comida se ha podrido por una mala fe, porque eso es maldad. Sí, claro. Maldad, eso es maldad. Se dejó entrar para cambiar la cerradura, pero no se dejó entrar para... Y dejaron toda esa comida que ahí, que... Es que ya no es la comida, son neveras llenas de yogures, de embutidos, congeladores, que de carne, congelador de pescado, todo eso está... Ese material ya no sirve, porque pudre el motor, se meten ratas en los motores, en el engranaje, habrá que tirar toda esa maquinaria. Y el olor a orín que hay, el olor fuerte a orín de la rata que... Que una Sanidad rata, no va a permitir no que se meta que más comida ahí. en esa. De hecho, tu colectivo, tu asociación, este año han recibido premio al mérito solidario, ¿no? Sí, este año... Lo vamos a recibir. Hacemos un pate, ¿no? Ah, pero junto con Caruna más Paloma, ¿no? Sí, lo había leído. Con Hoy por ti, Gran Canaria. Junto con Caruna, muy bien. ¿Por tu viaje a Ucrania?
¿Cómo? O por el trabajo que has estado también realizando. Por la asociación y por el trabajo. Ten en cuenta que no son los tres viajes que hemos hecho a Ucrania, sino ni el, cuando el contenedor que mandamos cuando a La Palma y que fuimos para La Palma. También fueron para La Palma. Sino todo el trabajo. Yo creo que ten en cuenta que hay 67 voluntarios en Caruna y la verdad creo que se está haciendo un bueno, trabajo. Porque me están haciendo señas, porque tengo gente en el control, en la emisora y demás. El tema, ¿esto cómo les va a afectar, por ejemplo, a Caruna y a la asociación de Jenny también? ¿Cómo a tener que buscar más alimentos, y eso justo es algo que quería comentar, porque todos los años se hace una caminata que se cruza la isla, sí, de Las Palmas hasta el sur. Este año va a ser los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Salen de Las Palmas, cruzan por la cumbre y este año terminan en Arguineguín delante del proyecto el día 1 de octubre. Bien. Entonces estamos buscando patrocinadores para los que van a caminar, que de momento hay 12 personas apuntadas, y a ver si alguna más quiere, patrocinadores para cubrir los gastos y también apoyarnos, porque toda la recaudación este año recae en nosotros, que es la camiseta que yo llevo con nuestro nuevo logotipo que The Long Walk. Hecho The Long Walk, que es la larga caminata o la gran caminata, que ya esto es el año número 11 y otros años han terminado en Maspalomas o en Puerto Rico. Este año terminan en Arguineguín en el proyecto, y luego iremos todos a la playa de Las Arañuelas a sacarnos la gran foto. Bien. La enorme imagen de todas las personas que caminaron y simpatizantes el domingo día 1 de octubre. Pueden contactarnos en el Facebook de del Proyecto Vecinal de Alimentos, en el Facebook de La Gran Caminata, The Long Walk, y bueno, pues tenemos muchísimo apoyo y esto nos ayudará a pagar un par de meses más de alquiler. Claro. Estamos en una situación bastante crítica porque, como saben ustedes, el ayuntamiento nos echó del local municipal donde llevábamos 14 años, nos echaron y entonces tuvimos que coger un alquiler. Llevamos desde diciembre de 2020 en un alquiler, y el alquiler es caro porque hay que pagarlo, pero es que no solo el alquiler, es que hay luz, tenemos 7 congeladores, 4 neveras, entonces todo eso son gastos que tenemos que cubrir, y no tenemos ningún apoyo, ninguno, del Ayuntamiento de Mogán, ni derivaciones de las familias, ni ayuda, ni nada. El Ayuntamiento de Mogán nos echó a la calle y búsquense la vida, ¿vale? Y gracias a que, a pesar del Ayuntamiento de Mogán, hemos seguido adelante, como antes decía Paco, el Ayuntamiento nos podrá echar del local municipal mal hecho, porque está perjudicando a las familias, pero no vamos a tirar la toalla ni dejar de hacer lo que hacemos. Y hacemos lo que hacemos con varios colectivos de apoyo. Tú hablas de ayudas económicas que ustedes pueden estar recibiendo. En tu caso, Mogán, absolutamente nada. Pero cero. Del Cabildo, Gobierno de Canarias... Estamos esperando ahora, porque el Cabildo nos había prometido verbalmente una subvención de 2 años para un año de alquiler, un año de trabajadora social, durante 2 años. El primer año lo pagaron, tuvimos durante un año un poco de tranquilidad, contratamos una trabajadora social, pero el segundo año dicen ellos que fue un malentendido y estamos intentando ahora que nos vuelvan a dar esa ayuda para volver a contratar a la trabajadora social, y ahora mismo estamos pagando el alquiler gracias a ayudas privadas. Donaciones y préstamos. Nos han prestado dinero para poder pagar, y el préstamo no es a largo plazo, es cuando recibamos el dinero del Cabildo o del Gobierno Autónomo o de quien sea, podremos devolver esos préstamos gracias a gente que nos ayuda. Tenemos la colaboración de, por ejemplo, para los sin techo, una asociación benéfica que se llama Maivo, que va cada 15 días y lleva alimentos calientes a la gente que está durmiendo en la calle, les lleva comida, les lleva ropa, les lleva agua, les ayuda con algunas cosas, si hace falta un colchón nos lo piden y se lo damos, y tenemos la ayuda de Oceans for Life y Julie Das, como Monse comentaba antes, para las cosas de Navidad, los juguetes y eso. Tenemos los Warriors aquí en Arguineguín, tenemos muchos comercios y muchas bares y tiendas y gente que nos ayuda, pero no es suficiente. Acabamos de mandar la relación a la Unión Europea de 493 personas a las que estamos dando de comer, 205 familias. Se dice pronto. Los estamos mandando al ayuntamiento para que el ayuntamiento o les ayude o los derive.
y de momento las esperas por las citas son de un mínimo de 4 semanas, y luego, por ejemplo, un matrimonio jubilado mayor de 70 y pico de años les han dicho que ya les están ayudando con el alquiler, no les van a ayudar con la comida, y tienen que elegir. Alquiler o comida. Claro, o techo con sus 74 y 78 años que tienen, o comida. Pues, ¿cómo les vamos a decir que no les vamos a ayudar con la comida? Por favor. Y más casos que podría mentar, pero no quiero ocupar todo el tiempo. Porque tenemos... Otro día nos llamas y... Ahí está, otro día de verdad me comprometo a llamarlo. Y es más, antes, un poquito antes de las Navidades, que son esas épocas también muy, muy entrañables, muy de familia y desgraciadamente... de muchas necesidades. Sí. Montse, en tu caso, ayuda, ¿de dónde? ¿Alguna? Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, algún tipo... Nosotros también llevamos, bueno, en este caso yo, ¿sí? Que soy la autónoma también, yo estoy pagando el alquiler de un solar para poder tener los tapones, porque además nos paralizaron la recogida de tapones de plástico. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene volumen para realizar material. O sea, la empresa tiene el problema de que no está vendiendo el producto final con el que está haciendo el tapón de plástico. Claro. O sea, llevamos unos meses sin poder mover nada, ni una pinza. Hay que pagar el local no el solar, que estoy pagando todos los meses religiosamente. Nosotros no tenemos ayuda tampoco de voluntarios ni nada, nosotros no tenemos socios. Nuestros socios son que nos ayudan pues con los tapones y, o sea, con su ayuda, entregándonos alguna donación de algún juguete, algún tapón de plástico, etc. O sea, nosotros en especial, nosotros no tenemos. Y no recibes ayudas económicas de ninguna institución. Nada. No hay. Escucha, díselo al micrófono porque a lo mejor. A ver, los hay los, pero claro. Claro, nada. En este caso. La asociación de Montse Ramírez, todo suma Canarias, como me cambió a Wine Solidario, pues ahora tengo que acostumbrar. Ya que nos vamos. Sí, es cierto que nosotros, el Ayuntamiento de Mogán, el año pasado, precisamente porque tenemos el proyecto de reciclaje y demás aquí bajo Mogán, y porque tenemos un par de familias de aquí abajo, nos echaron una mano, dieron una pequeña subvención, las cosas como son, y con eso pudimos pagar el alquiler del coche, porque esas otras. Salarios, no me parece mal, no me parece absolutamente mal, pero hay que diferenciar entre colectivos pequeños como nosotros, que funcionamos a base de voluntarios, de personas que no cobran un duro, y los colectivos grandes, que son más como empresas con personas asalariadas llevando, buscando subvenciones, papeleo y tal. Caruna, Paco Molina, bien, ¿usted recibe nosotros subvenciones? Sí, nosotros llevamos 3 años recibiendo de presidencia, exactamente del consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria. La verdad es que es una gran ayuda. Recibimos 15.000 euros para comprar productos y 10.000 de inversión del Ayuntamiento de San Bartolomé. Para los que dicen que recibimos dinero, sí señor, recibimos 36.000 euros del año pasado, pero tengan en cuenta una cosa: el año pasado empieza en enero y acaba en diciembre del 2022. El dinero lo recibimos en febrero del 2023. ¿Y ese dinero? Sí, recibimos en febrero del 2023. ¿Quién puso los 36.000 euros? Anteriores. ¿Quién puso los 36.000 euros? ¿Por qué? Porque la trampa está en que los ayuntamientos que no hacen los deberes, es decir, no hacen lo que es el dinero que hay que tener todos los años, como es el... ¿Se me fue? Los presupuestos. El presupuesto, que no hace el presupuesto.
¿qué hace? Los tiene que prorratear. Desde que lo prorratea, se suspenden las subvenciones. Y entonces lo que van las partidas económicas para cada concejalía. Cuando llega la partida económica, cada concejalía tiene que hacer una modificación del presupuesto. Entre una cosa y otra se ha pasado todo el año. Se ha pasado el año y tú te das el dinero el siguiente año. Pero la gente tiene que comer durante todo ese año. Esa parte es la que yo no acabo de entender. Tú puedes tener tu opinión, tú puedes pensar que la gente tiene más necesidad o menos necesidad. Pero cuando hay gente, y quiero decir una cosa, porque últimamente hay ahora mismo un abismo entre lo que es la gente necesitada y la gente que todavía tiene su despensa llena y son los que miran por encima del hombro a los verdaderos necesitados. No es que sean 100 personas, pero sí creo que hay que nombrarla. Últimamente ya tengo muchísimas madres que llegan, me miran y me dicen: no le pido que usted me dé lo que tiene ahí dentro, no le pido que usted me dé una compra, sino le pido que lo que usted vaya a tirar hoy me lo dé, porque mis hijos no tienen para comer esta noche. Ay, por Dios. Eso es duro. Sí. Duro, y que te miren, fuerte. Y que te miren desde la administración, los que están en la administración, desde las ventanas, porque estamos allí cerca de ellos, te miren. Y como tú has dicho antes, es que nosotros, la asociación benéfica, somos las que parece que tenemos que desaparecer, como si nosotros lo que estamos es ayudando. Nosotros estamos intentando que alguien se eche algo de comer a la boca y lo estamos poniendo. Ella dice su alquiler. ¿Tú sabes que lo es poner 36.000 euros? Y mirar y pedir y decir, pero ¿en qué están pensando ustedes? No. Hay un problema en España ahora mismo, hay un problema de, nos hemos aborregado los españoles, ya no tenemos sangre en las venas como antes, por menos de esto ya hubiéramos salido a la calle y no a protestar. Hay partidos por ahí por amnistía ahora, vamos a salir por la comida, no por la amnistía. Con gasolina y con un cabonzacho, y esto cambiaría. Mientras que estemos aborregados y mirando para los celajes y aquel me va a dar, aquel me va a poner, pues seguiremos como estamos. Yacel, en este caso, hoy por ti Gran Canaria, ¿recibes ayuda? No, del ayuntamiento no, y de ningún lado. Claro, ejemplo está que tenemos ya hace 2 años más de una tonelada de comida dentro del lugar, que se han inmutado en abrirlo, ¿no? En decir, oye, te lo abro, la coges, se la da a quien tú quieras, otra ONG, que era lo que yo pensaba, o sea, otra ONG, o no tengo, o la reparte. No tengo capacidad para meter tanta nevera en mi casa como al principio cuando empecé, no tengo la capacidad de meter toda esa cantidad. Entonces han pasado de todo y ahí está, yo creo que ya el día de hoy ya no se salva nada. Ni de Cabildo de Gran Canaria, gobierno autonómico, nada. No, nada. Si se han puesto en contacto conmigo para el tema de local, si se ha abierto cualquier cosa, pero poco más. Nada. Y el Ayuntamiento de Telde, ¿por qué menos? El Ayuntamiento de Telde. Bueno, el Ayuntamiento de Telde, y con la que tiene liada ahora. Y por una parte, contento, ¿no? Yo creo que el 90%. Y hay mucha gente contento. Que señala hoy por ti Gran Canaria, con lo que ha pasado en Telde ahora. Sí, hay mucha gente que nos señala a nosotros y mucha gente. Si te enseño el móvil, una pasada, ¿no? Porque hace 5 meses se anunció lo que iba a pasar, sí. Se anunció en un medio de comunicación, yo lo anuncié, me tomaron por loco, mentiroso, e inclusive la palabra que se dije hasta Paco, no sé cómo era, revolucionario, ¿no? Me dijeron que era un revolucionario, y al final la verdad siempre sale, ¿no? Ya salió que este señor, lo que yo dije, era cierto y que hoy en día, pues. Gracias a él teníamos el local, hay que decirlo todo, pero por culpa de él también el local está cerrado y con toda la comida que hay dentro. Contento por una parte porque ya no pertenece al Ayuntamiento de Telde, y por otra parte porque también no soy yo sino los voluntarios que iban y la gente que donó toda esa comida, ¿no? Que está ahí dentro podrida, ¿no? En un estado que increíble, que hay que entrar ahí y ver cómo está eso. Yo tuve la oportunidad de entrar. No me dejaron sacar nada, es cierto que pude entrar cuando se cambió la cerradura. Este señor estuvo presente, no me dejó sacar nada. Inclusive se me prohibió grabar. Yo sí tuve la suerte de poder grabar rápido, por eso las imágenes que salieron. Pero con pocas imágenes que salieron también se pudo luchar un poco contra la verdad, ¿no? Que era cierto lo que estaba pasando. Y al final, como digo yo, el karma existe y lo está pagando, ¿no? Por esa parte, pues no contento
porque lo hayan echado o lo que sea, pero sí contento porque se ha hecho justicia y se ha visto que lo que yo dije 5 meses atrás era una verdad y ahora la gente lo está viendo, ¿no? Bueno, estamos hablando en este caso de Héctor Suárez. Bueno, y recibíamos una noticia también estos días que creo que se va toda Coalición Canaria, creo. Sí, sí. Pero sí, o sea, ya es confirmado también. Hoy jueves estuvieron ellos pleno o algo. Sí, para acá, todo lo que es el nueva, ahí va a haber una nueva corporación, uh-huh, en Telde, y con la nueva corporación van a intentar ahora negociar con Juan Antonio Peña para todo lo que estaban, se van fuera y quieren meter ahora un grupo nuevo para a ver si puede volver a entrar al ayuntamiento. Bueno, qué pena muchas de las cosas que me han contado ustedes a lo largo de toda esta tarde, de verdad. Y sobre todo, y no es pena, sino también un momento dado indignación, ¿no? Y rabia, porque yo me voy más con Paco. A ver, la gente, bueno, dinero hay. Dinero hay. Lo que dinero no hay es voluntad. Y lo triste es que nos vean como competencia en vez de como un complemento. Les estamos sacando las castañas del fuego, porque si no, esa gente estaría agolpada en las puertas de los ayuntamientos. Claro. Y no, en las de los ayuntamientos, en todas partes. Sí, en todas partes. Y no cree, Jenny, que el problema es que nos ven como un peligro, porque la gente ahora mismo, hoy en día, cuando tiene necesidad, uh-huh, ¿a dónde van? Ya no van al ayuntamiento. Uh-huh. ¿Dónde van? Porque yo lo veo día a día. A Caruna, ya no solo por la comida, ya no solo por la ropa, ya no solo por un cubierto, ya no solo por una silla de ruedas, sino a pedir un papel, mira, ¿me puedes certificar esto? ¿Me puedes hacer? ¿Por qué? Porque si tú llegas ahora mismo al ayuntamiento y el ayuntamiento, vamos a suponer servicios sociales, y servicios sociales, depende de qué ayuntamiento, te tarda 2 meses, 3 en atenderte. Otra cosa es la documentación que te va a pedir, ¿dónde va a comer toda esa persona? El trabajo que hemos hecho las asociaciones durante todo este tiempo, hoy en día, por eso nos ven como un peligro. Disculpa, Paco, pero me está diciendo, ahorita se nos deja de ver por la cámara, por el tema de la luz, y nos hemos traído nosotros la luz. Ah, que está fallando. Ah, se ha caído. Vale. Bueno, pues venga. Ya nos vamos a ir. Hasta la luz la hallamos abajo, fíjate. Antes de marcharme, Hoy por ti, Gran Canaria, Yasael Quevedo, ¿cómo te localizamos para ayudarte? Simplemente, ¿dónde podemos localizarte, por favor? Redes sociales, Facebook, Instagram. ¿Cómo? Hoy por ti, Gran Canaria. Hoy por ti, Gran Canaria. Paco Molina, Caruna más Paloma. Nosotros estamos justo enfrente del ayuntamiento, en el aparcamiento que está enfrente del ayuntamiento, en el campo de la Petanca, junto a servicios sociales, y también tenemos nuestro Facebook de Asociación Benéfica Caruna más Paloma. Monse, Ramírez, todo suma, Canarias, cuenta. Pidiendo disculpas a nuestros seguidores porque estuvo un par de meses muy mala, ¿vale? ¿Mm? Retomamos otra vez el Facebook de Todo Suma Gran Canaria y teléfono activo de nuevo, igual en las redes sociales, Instagram y Facebook. Todo suma Gran Canaria, no, en este caso. Todo suma Canarias. Canarias, perdón, todo suma Canarias. En este caso, Jenny, Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán. Bien, estamos en redes sociales, en Facebook, como Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán, Nabo y Elpen. Y estamos en la calle Pedro Perdomo, número 11, en Arguineguín, lo que antes era la ferretería Acosta, detrás, a 20 metros de donde estábamos antes. Y bueno, tenemos un horario de apertura por la mañana y por la tarde. Me pueden localizar por Facebook, por email. Y bueno, pues si no pueden venir en esos horarios, pueden venir en cualquier otro horario contactando conmigo y ya nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo sobre todo, pues para toda esa gente que de alguna manera pueda y quiera colaborar con ustedes, pues creo que son herramientas bastante de visibilidad, que el que no los encuentra es porque no quiere, ¿vale? A los cuatro, de verdad, en nombre mío, en el nombre del equipo de Radio Faro, sobre todo, muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo. Gracias. Porque nosotros desde esta casa sí entendemos la necesidad que pueda estar pasando muchísima gente, y ustedes, al fin y al cabo, son los primeros en que abren la puerta. Así que, de verdad, en nombre de todo el equipo de Radio Faro, muchísimas
Gracias. Gracias. Y no cejen, por favor, a pesar de los pesares, el viento, la contramarea, que desgraciadamente en esta vida todo es lucha. Nada va suave, no pero sé no qué manera. No tendríamos que estar luchando contra nuestros ya. ayuntamientos, por Dios. Ya, ya, pero lo que nos tocó. Y de verdad, Jenny, de verdad, muchísimas gracias por ese grandísimo trabajo. Monse, igual a ti, guapa, guapísima, que no te conocía, no te la ponía. Paco Molina, a ti que estás más cerquita de Radio Faro por el aspecto de que él vive en Más Palomas y Radio Faro pues la tenemos en el tablero, lo tendremos en más de una ocasión en nuestra casa, al igual que quedan totalmente todos invitados. Gracias. Y ya sabes, muchísimas gracias por haber venido desde Telde, sí, trasladarte. Y espera que dentro ya se nos abra el local y empezar otra vez de ser. Voy a estar más en contacto, a lo mejor si no te puedes trasladar hasta la radio, pero más de un toque de teléfono te daré. Ven a visitarnos a nuestro local, a hacer un reportaje, que pues son interesantes también. Me cogiste ya, esta es la primera semana que comienza el batibubi. Y ya tengo ganas de irme otra vez de vacaciones. Así que, poquito a poco. Para antes de Navidades, los vuelvo a reunir. ¿Les parece? Para esa campaña y un poquito más. Y yo creo que ya en estos meses veremos los alquileres, las hipotecas y esos bancos de alimentos. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Esto, a los compañeros, tenía que haberles dicho muchísimas más cosas porque son muchas actividades lo que hay este fin de semana aquí en Mogán, en Ingenio, en Agüimes, la subida del Millo, la fiesta del Millo en Agüimes, muchos municipios que también están despidiendo el verano, las fiestas de mi pueblo, mi sardina del sur, la caridad del cobre, este sábado romería, y el sábado también por la noche, en Posizquierdo, pues la despedida del verano, la arrancailla, le llaman la fiesta de la arrancailla. Vayan a donde vayan, hagan lo que hagan, no pierdan nuestra sintonía, la de esta casa de Radio Faro, a través de los digitales, Digital Faro Canarias y Más Palomas News, pues continúen informados y el batiburrillo vuelve el lunes, así que no me dejen.